del Estado, invitadas e invitados especiales, distinguido público que hoy nos acompaña y medios de comunicación. Buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Hoy miércoles 23 de noviembre del año 2022, siendo las 13 horas con 9 minutos, se abre la presente sesión solemne que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 31 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 111, fracción quinta de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 106 de su reglamento, fue convocada con motivo de la entrega a este Poder Legislativo del primer informe de gobierno de la titular del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Colima, maestra Indira Vizcaíno Silva. Para dar inicio, solicito a la Secretaría de conocer el orden del día al que se sujetará la presente sesión. Por indicaciones de la diputada presidenta, doy a conocer el orden del día. Orden del día, sesión solemne, primer informe de gobierno de la gobernadora constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima, 23 de noviembre del 2022, 13 horas. Primero, lectura del orden del día. Segundo, lista de presentes. Tercero, declaratoria de quórum legal y, en su caso, instalación formal de la sesión. Cuarto, solicitud de las comisiones de cortesía para que acompañen al interior del recinto a la titular del Poder Ejecutivo, maestra Indira Vizcaíno Silva, al titular del Poder Judicial del Estado, magistrado Juan Carlos Montes y Montes, y al secretario de Marina, almirante José Rafael Ojeda Durán, representante del Gobierno de México. Quinto, honores a la bandera. Sexto, interpretación del himno nacional e himno del Estado de Colima. Séptimo, entrega del primer informe de gobierno de la gobernadora constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima, maestra Indira Vizcaíno Silva, a la presidenta de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado, en términos del artículo 31 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. Octavo, posicionamiento de los grupos parlamentarios, diputadas únicas y sin partido, integrantes de esta 60ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Colima, bajo el siguiente orden. 1. Diputada sin partido, Priscila García Delgado. 2. Diputada única del Partido del Trabajo, Evangelina Bustamante Morales. 3. Diputada única del Partido Nueva Alianza de México, Miriam Gudiño Espíndola. 4. Diputada única del Partido Encuentro Solidario, Katia Zaret Castillo Hernández. 5. Diputado coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Crispín Guerra Cárdenas. 6. Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Héctor Magaña Lara. 7. Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano, Ignacio Vizcaíno Ramírez. 8. Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, Sandra Patricia Ceballos Polanco. 9. Diputada coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, Isamar Ramírez Rodríguez. 10. Mensaje de la Gobernadora Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima, maestra Indira Vizcaíno Silva. 10. Mensaje de la diputada Andrea Naranjo Alcaraz, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado. 11. Citación a la próxima sesión. 12. Clausura. Cumplida su indicación, diputada presidenta. Muchas gracias, diputado. Solicito a la Secretaría se proceda a pasar lista de asistencia y verificar el quórum correspondiente. En cumplimiento a la indicación de la diputada presidenta, procedo a pasar lista de presentes. Diputada Marta Fernanda Salazar Martínez.
Diputada Priscila García Delgado. Diputado Alfredo Álvarez Ramírez. Diputado Miguel Ángel Galindo Barragán. Diputada Miriam Gudiño Espíndola. Diputada Hilda Lizeth Moreno Ceballos. Diputado José de Jesús Dueñas García. Diputado Héctor Magaña Lara. Diputada Sonia Hernández Cayetano. Diputado Armando Reina Magaña. El de la voz, diputado Francisco Rubén Romo Ochoa, presente. Diputada Colima Natalí Méndez García. Diputada Isamar Ramírez Rodríguez. Diputada Andrea Naranjo Alcaraz. Presente. Diputada Yomira Jokinber Carrillo Barreto. Presente. Diputado Julio César Cano Farías. Presente. Diputado Crispín Guerra Cárdenas. Presente. Diputado Carlos Arturo Noriega García. Diputada Sandra Patricia Ceballos Polanco. Diputado David Lorenzo Grajales Pérez. Diputada Evangelina Bustamantes Morales. Diputada Glenda Yasmín Ochoa. Diputado Ignacio Vizcaíno Ramírez. Diputada Katia Zaret Castillo Hernández. Diputado Rigoberto García Negrete. 24. Diputada Presidenta, informa usted que están presentes 24 diputados, faltando un diputado sin justificante. Muchas gracias, secretario. Ruego a ustedes, señoras y señores diputados, y al público asistente ponerse de pie para proceder a la declaratoria de instalación de esta sesión. Habiendo quórum legal, siendo las 13 horas con 16 minutos del día 23 de noviembre del año 2022, declaro formalmente instalada la presente sesión solemne. Pueden tomar asiento. Para continuar con el desarrollo de la presente sesión solemne, se pide a las y los diputados Yomira Jokinber Carrillo Barreto y Armando Reina Magaña, integrantes de la Comisión de Cortesía, para que acompañen al interior de este recinto a la maestra Indira Vizcaíno Silva, gobernadora constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima, a las diputadas Isamar Ramírez Rodríguez y Evangelina Bustamante Morales, para que acompañen al almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina, quien nos acompaña en representación del Gobierno de México, así como a las diputadas Glenda Yasmín Ochoa y Katia Zaret Castillo Hernández, para que acompañen al magistrado Juan Carlos Montes y Montes, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima. En tanto cumplen con su cometido las comisiones de cortesía, siendo las 13 horas con 17 minutos, declaro un receso.
siendo las 13:21, se reanuda la sesión. A nombre de la 60ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Colima, damos la más cordial bienvenida a este recinto legislativo a la maestra Indira Vizcaíno Silva, gobernadora constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima. Al almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina. Al magistrado Juan Carlos Montes y Montes, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima. De la misma manera, le damos la más cordial bienvenida a las y los invitados especiales que hoy nos acompañan. Sean bienvenidos a esta sesión solemne de entrega del primer informe de gobierno. Para continuar, les pido a los presentes ponernos de pie para rendir los honores correspondientes a nuestra enseña patria. Saludar ya. Firmes ya. Procedemos ahora a entonar nuestro himno nacional. Grito de guerra, el acero aprestado y el bridón, y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Ciño patria, tus sienes de oliva, de la paz del arcángel divino, que en el cielo tu eterno destino por el dedo de Dios escribió. Mas si osare un extraño enemigo profanar con su planta tu suelo, pienso, patria querida, que el cielo un soldado en cada hijo te dio, un soldado en cada hijo te dio. Mexicanos al grito de guerra, el acero aprestad y el bridón, y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón.
A continuación, despediremos a nuestra bandera. Saludar ya. Atención, firmes, ya. Agradecemos al escolta perteneciente al 29 Batallón de Infantería de la 20ª Zona Militar por su destacada participación en esta sesión solemne. A continuación, les solicito que sean tan amables de permanecer de pie a efecto de que llevemos a cabo la interpretación de nuestro himno del Estado de Colima. ¡Viva Colima! ¡Viva la tierra! ¡Viva la patria donde nací! Todas las glorias Colima encierra, todas las dichas se hallan aquí. Si el extranjero llega a traerte la guerra injusta del invasor, Colima bella, por defenderte combatiremos con gran valor. Viva Colima, viva la tierra, viva la patria donde nací. Todas las glorias Colima encierra, todas las dichas se hallan aquí. Y cuando el triunfo, patria adorada, te dé la hermosa y bendita paz, arrojaremos cinto y espada y empuñaremos libro y compás. ¡Viva Colima! ¡Viva la tierra! ¡Viva la patria donde nací! Todas las glorias Colima encierra, todas las dichas se hallan aquí. Y te honraremos con el trabajo y te daremos fama y blasón. ¿Quién no te ama? ¿Quién no te trajo en lo más hondo del corazón? ¡Viva Colima! ¡Viva la tierra! ¡Viva la patria donde nací! Todas las glorias Colima encierra, todas las dichas se hallan aquí. Agradecemos a la Banda Sinfónica del Gobierno del Estado de Colima por su destacada participación en esta sesión solemne. Pueden sentarse. Muchas gracias. Para continuar con el orden del día de la presente sesión y en cumplimiento a lo previsto por el artículo 31 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, este Congreso del Estado, a través de su presidencia, recibirá de la Gobernadora Constitucional del Estado su primer informe de gobierno, en el que manifiesta a esta máxima representación el estado general que guarda la administración pública de la entidad
y el cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo, por lo que solicito nuevamente a las y los presentes ponernos de pie para la realización de este acto formal. Asimismo, la gobernadora constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima, maestra Indira Vizcaíno Silva, hace entrega de su primer informe de gobierno al magistrado Juan Carlos Montes y Montes, presidente del Supremo Tribunal de Justicia, en representación del Poder Judicial. Y también hace entrega al almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina, en representación del Gobierno de México. Muchas gracias, gobernadora. Pueden tomar asiento. En atención al acuerdo aprobado por la Junta de Gobierno y Coordinación Política, en el que se estableció el orden de prelación para la participación de las y los diputados que integran la presente legislatura, se otorga el uso de la voz, hasta por 10 minutos, a la diputada Priscila García Delgado, en su calidad de diputada sin partido. Adelante, diputada. Se les informa que 2 minutos antes de concluir con el tiempo establecido, se les hará saber para que puedan tomar sus previsiones. Muchas gracias. Adelante, diputada. Gracias, presidenta. Buenas tardes a todas y todos. Con el permiso de la presidencia, compañeras y compañeros de la mesa directiva, saludo con respeto a la titular del Poder Ejecutivo, maestra Indira Vizcaíno Silva, al magistrado Juan Carlos Montes y Montes, bienvenido presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, almirante José Rafael Tejeda Durán, bienvenido a su estado. Saludo también a los legisladores federales, senadores, diputados locales, presidentas y presidentes municipales que nos acompañan. Medios de comunicación, bienvenidos todos sean también. Atendiendo a lo dispuesto por el artículo 31 de la Constitución Política del Estado de Colima, es que el día de hoy la gobernadora dará cuenta del avance que guarda la administración pública de la entidad. El primer año de ejercicio de su gobierno ha sido, sin duda, uno de los más complejos de las últimas administraciones locales, marcado por 2 grandes temas. Los graves desajustes financieros con los que recibió la administración y los complejos desafíos que en materia de seguridad pública recién desarrollados. Para nadie pasa desapercibido que al inicio de su administración enfrentó una serie de retos que se veían insuperables. El principal, el impago de salarios y prestaciones a los trabajadores al servicio del gobierno del Estado, teniendo que enfrentar adeudos por montos que superaron los 12 mil millones de pesos. Esta debacle económica generada por sus antecesores orilló también a que en el arranque de su gobierno a contratar créditos de corto plazo que juntos suman los 500 millones de pesos. Por otro lado, en el segundo mes del año actual, un nuevo fenómeno cimbró a Colima. Una serie de sucesos, principalmente en la capital del estado y el municipio de Villa de Álvarez, hicieron que nuestra entidad entrara en una grave y profunda crisis de seguridad. Ha sido un año el más crudo y difícil para las familias colimenses. Sería una gravísima omisión de mi parte no señalar en este acto de rendición de cuentas lo que el pueblo de Colima sigue en espera de mejores resultados de parte suya. Dicen en mi pueblo,
nos anda debiendo por el momento, pero tenemos confianza en que nos cumplirá. Como mujer se lo digo y como madre de familia lo espero, que este segundo año de ejercicio constitucional sea mejor. Por tanto, espero, señora gobernadora, expliquen dónde nos encontramos en este tan delicado tema de seguridad. Y con este cuestionamiento no pretendo partidizar ni politizar, sería ruin y bajo de mi parte. Habrá seguramente más de alguno que querrá subirlo como insumo de debate y polarización, pretendiendo sacar raja política barata del dolor de nuestra gente. Pero los colimenses ya no quieren más diatriba, divisiones y politiquería, sino soluciones prontas y expeditas. Hace algunos días, en mitad de una entrevista radiofónica, el periodista preguntaba mi opinión sobre el balance a un año de su administración. Y le contesté lo que cualquier ciudadano diría: un año difícil, con avances y rezagos, con muchos retos, pero también, he de reconocer, con metas cumplidas. Todo acto de gobierno que centre su acción en el ciudadano será reconocido por su servidora. Lo haré siempre que en el centro de sus decisiones públicas estén los colimenses. Y así se ha manifestado, por ejemplo, en los avances alcanzados en el corto plazo en materia de salud. He de decir, hoy Colima presenta la tasa más alta del país en decesos por cáncer de mama, es decir, 96.4 de las mujeres mueren al año por cada 100.000 habitantes, rebasado casi en 5 veces la media nacional. Era urgente intervenir con un programa preventivo para detener este terrible mal. Hoy, las mujeres podemos acudir a un servicio de mastografía de manera gratuita. Por fin, la atención ya y el dinero no serán un impedimento para hacerlo. Lo mismo pasa en el caso de los miles de enfermos que padecen de insuficiencia renal crónica. Atender su terapia de hemodiálisis les representaba casi 8,000 pesos mensuales, costo que les obligaba a tomar una o dos de los tratamientos de los 10 o 12 que debían realizarse al mes. Hoy es de señalar y reconocer que es gratuito. Reconozco estos avances sensibles en materia de salud, principalmente por lo que beneficia a las mujeres. Sin embargo, el pueblo de Colima espera que no se abandone esta lucha tan urgente, sin tener un sistema de excelencia, desde el rescate de los centros de salud de nuestras comunidades hasta la modernización y mantenimiento de nuestros hospitales de primer nivel. El pueblo sufre, pero sé que podrá ser una gobernadora sensible para atenderlos como se merecen los colimenses. Gobernadora, para trascender en la historia del Estado, espero así sea, que no sea solo por ser mujer, que no sea solo por ser la segunda gobernadora, sino por haber sido la mejor. Y esto implica, entre otras cosas, atención total al tema de salud. Quiero concluir mi intervención haciendo un llamado a todas las mujeres que estamos en el ejercicio público y también a quienes no lo están. Es más, incluso a quienes son invisibles ante algunas políticas de gobierno. Ustedes, todas y yo, sabemos que ser mujer no es una tarea sencilla y ser mujer política es mucho más difícil. Hoy tenemos la oportunidad histórica de demostrar que desde nuestra visión y conducción pública lo hacemos mejor, administramos mejor y de manera más honesta, que tenemos mucho más carácter que algunos, aquellos que presumen tenerlo por su naturaleza misma. Es el momento de que nuestra sensibilidad la pongamos al servicio del prójimo y actuemos en consecuencia. Ayudemos al que necesita, más actuando que criticando, más proponiendo que oponiendo. Se requiere inteligencia política y desinterés particular para tomar decisiones impopulares, pero necesarias. Ese valor lo tenemos las mujeres y juntas lo debemos y podemos demostrar.
Al igual que ustedes, quiero sentirme representada, aún con las adversidades que hoy presenta Colima. Hoy tenemos una mujer que debe ser capaz de sacarnos adelante. Gobernadora, si de servir al pueblo colimense se trata, cuente conmigo, estoy. Si es todo lo contrario, seré también una de las más críticas de su administración. Debemos entender que lo que hoy requiere nuestro pueblo, además de asistencias sociales, es sentirse sano y seguro, tener empleo, saberse junto con su familia cobijado y tranquilo, tener de regreso un estado con paz y prosperidad, y es momento de dárselo. Tengo confianza en que este segundo año será mejor. Es cuanto. Muchas gracias, diputada Priscila García Delgado. A continuación, tiene el uso de la voz, hasta por 10 minutos, la diputada Evangelina Bustamante Morales, representante del Partido del Trabajo. Adelante, diputada. Gracias. Con una estrecha alianza con el pueblo y en favor del pueblo, se consolidará la verdadera transformación. Saludo con aprecio al pueblo de Colima. Con el permiso de la presidencia de la mesa directiva, saludo a las y los diputados integrantes de esta 60ª legislatura. Saludo con respeto a la gobernadora constitucional del estado de Colima, maestra Indira Vizcaíno Silva. Al magistrado Juan Carlos Montes y Montes, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Saludo al almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina, quien nos acompaña en representación del presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Saludo a quienes nos representan en el Congreso de la Unión, de manera especial al senador de la República, Joel Padilla Peña. Saludo a las personalidades que nos acompañan en este recinto y a quienes le dan seguimiento por las diferentes plataformas. Señoras y señores, el 6 de junio del 2021, las y los electores optaron por la alternancia en la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado. Y esta se generó en un ambiente de paz, tranquilidad y civilidad, como las mujeres y hombres de Colima sabemos hacerlo. La ciudadanía, cansada de los abusos del poder y de la corrupción, votó a favor de una nueva forma de gobernar y administrar los recursos públicos. Al respaldar su proyecto, pusieron en sus manos aglutinadas esperanzas de tener mejores condiciones de vida, en contar con oportunidades de empleo, de mejorar la atención médica, más programas sociales, apoyo al campo, a los grupos vulnerables y a gobernar cerca del pueblo con sensibilidad y humildad. La transformación es un proceso dinámico, que se motiva en el tiempo, que implica movimiento, innovación, modificación, cambios, que busca recuperar la estabilidad y el orden. En el Partido del Trabajo tenemos claro que el cambio de la sociedad solo es posible a través de la transformación individual y social. Por ello, la transformación es una de nuestras causas permanentes, en las que se busca romper en las viejas prácticas políticas y los privilegios de la oligarquía. En el Partido del Trabajo tenemos como ética servir al pueblo y no servirse de él. En consecuencia, desde hace 32 años, luchamos por la vía electoral y la organización de las masas para transformación social. Nuestras acciones son principalmente mediante la educación, la causa de la tierra para la vivienda, el impulso a la juventud con visión inclusiva y humanista, y en el empoderamiento de las mujeres para un efectivo goce de sus derechos.
lo anterior con el objetivo de que seamos sujetos de nuestro propio destino, porque el sistema neoliberal ha condenado al fracaso el presente de la niñez, del campo, de pequeñas y medianas empresas, del derecho a gozar de una vida plena. Seguiremos en esta tesitura de trabajar fuertemente para la sociedad colimense. Sepa usted, gobernadora, que en el Partido del Trabajo estamos preparados y que para fortalecer la transformación de Colima cuenta con nuestro apoyo. Este gobierno afronta graves problemas estructurales, resultado de un modelo de acumulación de riqueza y desmedida ambición que se implementó por décadas y nos exige poner toda la capacidad en la búsqueda de alternativas para resolverlo. Tenemos la seguridad que podemos transformar a la sociedad por conducto del humanismo aplicado en la gobernanza. Sirva este valor como punto de partida para ir atendiendo de manera integral las problemáticas de la ciudadanía. Han sido días difíciles para las y los colimenses, de incertidumbre. Esto conlleva al gobierno del estado y a sus integrantes a darlo todo, a aplicar su conocimiento, sabiduría y ejercer una vocación de servicio de manera cabal, porque el juicio del pueblo es implacable. Y tener la esperanza puesta en la alternancia, confían en la transformación que encabeza en México nuestro presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, y en Colima, usted gobernadora, Indira Vizcaíno Silva. Gracias al diálogo y a su política de puertas abiertas, encontramos en su gobierno coincidencias. Por eso, hemos respaldado desde el Congreso del Estado las iniciativas que generen una transformación de las estructuras sociales, culturales, políticas y económicas. La esperanza depositada en su gobierno es mucha y la población espera buenos resultados. Se debe asumir la responsabilidad histórica y sentar las bases para un mejor Colima, que sea posible un mejor Colima, con visión progresista y respeto a cada uno de los sectores que integran nuestro Estado. La demanda es fuerte y requiere ajustes. Por ello, vemos con expectativa los cambios de su equipo de trabajo. Deseamos éxito a cada acción alineada a los objetivos de generar en Colima próspero y de paz. Tenemos la confianza que el gobierno de la Cuarta Transformación se instaló, trabaja y comienza con mayor dinamismo afrontando cada uno de los retos que implica tener una sociedad más justa e igualitaria, impulsando una vida digna para todas, todos y todes. Confiamos que este proceso de transformación se vea y se sienta, que la innovación sea la constante en los cambios estructurales y que esto se refleje en los bolsillos de la ciudadanía. Quiero destacar que en la presente legislatura en diferentes momentos hemos tenido con la gobernadora un diálogo respetuoso y de apertura y que se ha traducido en acciones para el bien de las y los colimenses. En ese sentido, la educación nos une como causa común. Por ello, celebro que las y los alumnos en el estado de Colima hoy reciban sus colibecas como una herramienta útil que genera igualdad de posibilidades para prepararse, al mismo tiempo que apoya la economía familiar. También resalto las gestiones realizadas y plasmadas en la firma del acuerdo administrativo para la regularización de los CENDIS Tierra y Libertad, que permite expansión de la educación inicial y facilite que las y los colaboradores de estos centros educativos puedan recibir su pago de manera oportuna. Hoy, a diferencia de otras administraciones, tenemos una gobernadora que escucha, dialoga,
consensa y cumple su palabra. En el Partido del Trabajo confía en que se continúen fortaleciendo las políticas públicas en favor de la primera infancia. Se siga impulsando la agenda de género que permita la igualdad sustantiva, que se amplíen las oportunidades de estudio y empleo para la juventud colimense, que se multipliquen los programas de mejoramiento y acceso a la vivienda, que se siga combatiendo la corrupción, así como se recupere la paz y la tranquilidad de las familias colimenses. En particular, confiamos en que se logrará plenamente el proceso de regularización de los CENDIS Tierra y Libertad, el apoyo con las becas Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro, para que más estudiantes puedan cristalizar su proyecto de vida a través de la Universidad José Martí. Gobernadora, sabemos de los enormes retos que ha asumido desde el primer día de su gobierno. También entendemos que lograr un cambio de régimen no es fácil, ni será una tarea sencilla. Para lograrlo, se requiere la suma de voluntades. En este sentido, expresarle que el Partido del Trabajo está en toda la disposición de contribuir, de sumar esfuerzos, pero sobre todo de proponer políticas públicas encaminadas en materializar la transformación que tanto anhelamos. Hay mucho que hacer. La sociedad colimense espera más de su gobierno. El Partido del Trabajo ratifica su respaldo a este proyecto de transformación, porque con una estrecha alianza con el pueblo y en favor del pueblo, se consolidará la verdadera transformación. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Evangelina Bustamante. Tiene el uso de la voz hasta por 10 minutos la diputada Miriam Gudiño Espíndola, representante del partido Nueva Alianza. Adelante, diputada. Muy buenas tardes, con su permiso, diputada presidenta, integrantes de la mesa directiva, damos hoy la bienvenida a la maestra Indira Vizcaíno Silva, gobernadora constitucional del estado de Colima. Muchas gracias por estar hoy aquí, bienvenida. De la misma manera, saludo al licenciado Juan Carlos Montes y Montes, magistrado presidente del Poder Judicial, bienvenido magistrado. De la misma manera, saludamos y damos la bienvenida al almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina y quien representa al Gobierno de México. Bienvenido. Saludo a mis compañeras, mis compañeros diputados, diputadas, a todas las personas que el día de hoy nos acompañan en este recinto, a las autoridades de los tres órganos de gobierno que el día de hoy están aquí presentes, medios de comunicación que nos acompañan y todas las personas que nos ven a través de las diferentes redes y plataformas. Bienvenidos sean todos y todas, esta es su casa. El pasado proceso electoral se unieron fuerzas, se hicieron alianzas, y derivado de ello surge este gobierno que encabeza nuestra gobernadora, la maestra Indira Vizcaíno Silva. En ese proceso electoral, la ciudadanía votó por un cambio verdadero, por una transformación anhelada, justa y necesaria. Esta alternancia dio inicio a una nueva etapa política en nuestro estado. Esta alianza surgió de la confianza que depositamos en la maestra Indira Vizcaíno Silva. Como una mujer de lucha, como una servidora pública responsable y comprometida, pero también surgió como un compromiso y una agenda en común, que es la educación, y con todo lo que este gran sector implica.
En este sentido, quiero hacer hincapié que pese a las dificultades financieras y al recibir un gobierno en bancarrota, con un déficit de por lo menos 2,000 millones de pesos y una deuda hasta de más de 8,000 millones en diferentes ámbitos, usted, gobernadora, y el gobierno el cual encabeza, asumió el compromiso por la educación y se ha cumplido en su mejor expresión con el programa Colibecas, que se divide en tres vertientes: computadoras, uniformes, mochilas y útiles, los cuales han sido entregados en diferentes etapas y a las y los estudiantes de educación básica. Este programa, sin duda, ha causado un gran impacto positivo en la sociedad, en los padres de familia y en las y los alumnos, pues estos apoyos otorgan oportunidades de igualdad para que los niños, las niñas y los jóvenes sigan estudiando y nunca más abandonen la escuela por falta de herramientas, que son tan necesarias para una adecuada formación académica. No olvidemos que la educación es un derecho de la niñez y siempre será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia. También cabe mencionar algo muy importante, el programa Colired, que ha permitido llevar servicio de internet gratuito a los lugares más apartados de nuestro estado, así como el servicio de telefonía celular en las diferentes comunidades en donde ni siquiera hay cobertura. Esta inclusión digital es de gran beneficio y lo podemos constatar en estos 2 años de pandemia, en la que nos vimos obligados a dar o recibir clases a distancia, y de igual manera se logra favorecer y fortalecer a estos sectores que suelen ser los más favorecidos, pues en estos años de pandemia muchos alumnos tuvieron que dejar y desertar de su escuela por falta de una red inalámbrica. Quiero aprovechar este espacio también para invitar a cada uno de los beneficiarios de estos programas Colibecas y Colired para que den un uso debido y adecuado a las tecnologías y a los artículos que se les han hecho entrega. Que en verdad lo valoren, todas las generaciones anteriores nunca habían tenido la oportunidad de recibir una computadora. Por tal motivo, celebro la importancia que su gobierno le está dando a la educación por una visión social mediante estos programas. Es importante la planeación financiera y la visión que se han tenido para canalizar grandes recursos financieros a este sector, en pro de la niñez, de las juventudes de nuestro Colima, y que tengan las herramientas que les permitan educarse en igual de oportunidades y de circunstancias. Cabe señalar que el apoyo a la educación no solamente se ha quedado ahí, también podemos ver que se ha cumplido financieramente a las instituciones públicas de educación. Por un ejemplo, la Universidad de Colima, que se le presupuestó más de 400 millones de pesos para este 2022, el cual fue entregado. Más allá de los colores partidistas y coyunturas políticas, me parece que tenemos que tener claridad de que con la gobernadora Indira Vizcaíno Silva, si el planteamiento es justo, es legal y es posible, seguiremos contando con su apoyo. De igual manera, aprovecho este espacio para reiterar mi compromiso, como lo hice con usted, señora gobernadora, hace un año. Decirle también que desde el magisterio siempre estaremos abiertos al diálogo respetuoso que nos caracteriza y continuaremos haciendo sinergia para que al sector educativo se fortalezca y le vaya bien. Sabemos que Colima es tierra de grandes educadores. También reconozco la importancia de las gestiones que se han realizado a nivel federal en este primer año de gobierno en materia de vías de comunicación, ya que próximamente se dará inicio a nuevas obras que contemplan la creación del puente Tepalcates 2 en Manzanillo, la ampliación de 4 carriles de libramiento y otras vías en este municipio, así como la obra de ampliación de
4 a 6 carriles en la autopista en el tramo Armería-Manzanillo. Estas son algunas obras que benefician el desarrollo económico, que generan empleos y que benefician en primera instancia a quienes utilizan estas vías día a día. También cabe hacer mención que en el sector salud, este gobierno se ha preocupado y ocupado por abastecer de medicamentos e insumos tanto al Hospital Regional Universitario como al Materno Infantil, así como a los diferentes centros de salud, además de la creación de IMSS Bienestar Colima y las puestas en marcha de algunos tratamientos médicos de manera gratuita, como es la hemodiálisis que a tantos colimenses hoy beneficia. Quiero decir y reconocer, gobernadora, por los logros alcanzados en este primer año de ejercicio constitucional. Sabemos que los retos son muchos. Sabemos también que 365 días no son suficientes para resolver todos los rezagos que se tienen en materia educativa, salud, economía, seguridad, etcétera. Sin embargo, 2022 es el año de la esperanza y con los resultados antes mencionados, me queda claro que si se continúa con la misma visión de entrega y trabajo constante, podremos visualizar un mejor futuro para nuestro Estado. Por eso, gobernadora, desde el Partido Nueva Alianza, le refrendo hoy esta alianza que hicimos en el 2021, porque estoy convencida que es una alianza por la educación y por el bienestar de las y los colimenses. Es cuanto. Muchas gracias, diputada Miriam Gudiño Espíndola. A continuación, tiene el uso de la voz, hasta por 10 minutos, la diputada Katia Zaret Castillo Hernández, representante del Partido Encuentro Solidario. Adelante, diputada. Saludo con mucho respeto a la titular del Poder Ejecutivo, la gobernadora Indira Vizcaíno Silva, quien hoy nos acompaña con motivo de su primer informe de gobierno. Gracias por su presencia. También agradezco la presencia del magistrado Juan Carlos Montes, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima. Saludo también al secretario de Marina, el almirante José Rafael Ojeda Durán. Gracias por acompañarnos el día de hoy, a mí y a mis compañeros de la mesa directiva. También saludo con mucho gusto a los alcaldes y funcionarios del Poder Ejecutivo que hoy nos acompañan. Los saludo con mucho respeto. Por lo general, los discursos que se presentan para el informe del Poder Ejecutivo son para atacar o para alabar, pero pocas veces son para construir. Recordemos que la responsabilidad de sacar adelante a la ciudadanía y solucionar problemas es de los tres poderes y de todos los niveles de gobierno. Les invito, compañeros, a construir, no solo aplaudir ciegamente o atacar por atacar. Dicho lo anterior, haré algunas precisiones sobre su gestión, gobernadora. Espero sea receptiva con mis comentarios, ya que no solo soy yo, sino todos los ciudadanos que durante este tiempo se han acercado a mí para que se les escuche. Empezaré por el tema de seguridad y quiero reconocer los esfuerzos de su administración para dotar a los policías municipales con patrullas y equipamiento, algo que no solo era necesario, sino urgente, aunque bueno, no todos los municipios aceptaron las patrullas, como fue el caso de Manzanillo, que se dio el lujo de rechazarlas, seguramente tiene patrullas de sobra. Esperemos pronto las cifras oficiales de las incidencias delictivas nos comuniquen que esta dotación de patrullas y equipo está funcionando para disminuir los delitos en nuestro estado. Un tema que era urgente es el de mejorar las condiciones salariales de los policías. Debo comentarles que tuve un diálogo cercano con ellos y sé que están, que en esta era una de las entidades más necesitadas, era la de las, una de las necesidades más sentidas el día de hoy. Celebro que se haya aumentado su 8% del salario.
Ojalá también pronto podamos celebrar que ya cuenten con la mayoría de sus servicios médicos y en sus prestaciones de IPECOL, como créditos a corto plazo e hipotecarios, que no son otras de las preocupaciones que la corporación pide que se resuelva. Sé que uno de los estándares de esta administración es el feminismo, y la incorporación de las mujeres en el gobierno lo demuestra. Ahora solo falta que también se refleje este feminismo en la disminución de los asesinatos a las mujeres, en donde Colima estuvo sobre la media nacional este año. En el tema de salud, entiendo que se han basificado más de 500 profesionales y se han comenzado a reforzar los hospitales. Sé que también ya operan programas de hemodiálisis gratuitas y mastografías, que van a salvar muchas vidas. Aquí sí me gustaría comentarle que cuando empezaron estos cambios en el sector salud, cerca de 150 personas representadas por una comitiva de 20 se me acercaron para mostrarme que el proceso de basificación no estaba siendo transparente e incluso se habían detectado que el personal de nuevo ingreso había sido basificado primero que ellos, sin importar su antigüedad. Pasando a otros temas, conozco la situación de la escasez de agua en algunas comunidades del estado. Quiero destacar el compromiso de la actual gestión para llevar agua a las comunidades que estuvieron olvidadas durante años, ubicadas en Comala y Cuauhtémoc. Espero estos proyectos sigan avanzando y logren cubrir la gran demanda de agua de todas las comunidades del estado. Quiero felicitar a todas las personas que dentro de la administración estatal dan todo de sí todos los días con los escasos recursos que tienen. Conozco la situación y es repetitivo escuchar que son muchas las limitaciones que tienen para sacar adelante sus tareas y aún así lo hacen, ya sea con recursos propios o con gestiones externas. Mi mayor reconocimiento y felicitaciones para todo el personal de confianza y sindicalizados por su compromiso. Gobernadora, sé que no debe ser sencillo arreglar los problemas de todo un estado en un año y probablemente los avances que hoy vemos no nos parezcan suficientes porque la situación del estado sigue siendo grave en muchos sentidos. He sido crítica de la administración en turno, pero también sé reconocer que hay voluntad y comunicación de su parte para atender los temas que a través de tribunas se han planteado. Hoy Colima necesita soluciones, las culpas deben de quedar atrás. Tanto a usted como a nosotros, los ciudadanos nos eligieron para solucionar, así que hagámoslo. Estoy abierta siempre al diálogo y en los acuerdos en favor de los ciudadanos, pero debo dejar claro que cuando sea necesario seguiré alzando la voz de esta máxima tribuna. Compañeros diputados, seamos críticos, pero de manera constructiva, y a mis compañeros de la mayoría, los invito a aceptar estas críticas para convertirlas en políticas públicas que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos que están en su momento. Coordinación sí, subordinación jamás. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Katia Zaret Castillo. A continuación, tiene el uso de la voz, hasta por 10 minutos, el diputado Crispín Guerra Cárdenas, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Adelante, diputado. Con su permiso, diputada presidenta. Saludo con respeto a la gobernadora del estado, licenciada maestra Indira Vizcaíno Silva, bienvenida, al secretario de Marina, el almirante José Rafael Ojeda Durán, bienvenido, al presidente magistrado Juan Carlos Montes y Montes, bienvenidos, compañeras, compañeros diputados, público que nos acompaña, servidores públicos del gobierno federal, estatal, municipales, todos bienvenidos. Medios de comunicación, los que están aquí presentes y los que no los dejaron entrar, pero que nos están viendo seguramente a través de las diferentes plataformas. Con su permiso. Sin duda, lo primero que transformó, gobernadora, fue la fecha del informe. Pero como quiera,
aquí estamos después de un año en que inició esta administración que usted encabeza. Consciente estamos que usted recibió una administración en malas condiciones, pero es del interés de todos que esto no se repita. Yo no voté por usted, al igual que casi 200,000 colimenses. Sin embargo, como parte de la democracia que aún tenemos en este país, reconocimos los resultados y confiamos en que usted haría el mejor trabajo para sacar adelante nuestro estado. Un año ha sido suficiente para que el pueblo de Colima se sienta decepcionado, desilusionado, y así lo marcan todas las encuestas que la colocan cada mes como una de las gobernantes peor calificada. Aunque esta información no es de mi agrado, tristemente es la realidad. Hemos visto desde hace unos días toda la campaña en todos los medios respecto a su informe, y hoy nos entregan un documento, bueno, a nosotros un archivo, en el que estudiaremos el contenido para aclarar lo que en medios usted dice de forma muy generalizada y un poquito confuso. Esperemos no encontrarnos con otros datos. Habla usted de una inversión muy importante en obra pública. Sin embargo, nadie sabe a qué obra se refiere. El propio gremio de constructores las desconocen, así como quién las construyó. Lo único que sí vimos fue la entrega de uniformes, computadoras y mochilas, con una inversión de casi 300 millones. Un apoyo importante para las familias y estudiantes, pero Colima necesita más que eso. Las familias necesitan sentirse seguras, saber que cuando su hija o hijo sale de casa, va a regresar con bien. Tristemente, no es así. Estamos cerca de los 700 desaparecidos. Esto también es parte de su primer año de gobierno. Con el Instituto de Pensiones de Servidores Públicos del Estado, la administración anterior dejó un adeudo de más de 600 millones y otro tanto en una deuda a 20 años. Usted habla que en su gobierno no hay corrupción y hay austeridad. Sin embargo, en este tema, primero le pidió al Congreso este año no incrementar las aportaciones al IPECOL, y a pesar de eso, tan solo en su primer año adeuda más de 210 millones. Y por otro lado, se aumentó el sueldo usted y su equipo más cercano, sin mencionar que solo en su oficina se gastan 9 millones de pesos por mes. ¿Esto cómo se llama? Y la respuesta del ajuste de sueldo, yo creo que nadie lo creyó. El día que usted tomó protesta, juró cumplir y hacer cumplir la Constitución y todas las leyes. Esto es lo que necesitamos en Colima: un verdadero Estado de Derecho, justicia y legalidad para todos. La realidad ha sido otra. Lo primero que usted hizo fue alterar el escudo oficial del Estado Libre y Soberano de Colima, violando el decreto 122. Violó también la Constitución y las leyes electorales, de manera que aunque este Congreso solo hizo una amonestación pública, usted quedó inscrita en el catálogo de sujetos sancionados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Definitivamente, no es el mejor ejemplo que le podemos dar a los colimenses sobre respeto a la ley. En este, su primer año, ha contado con todo el apoyo. Esta legislatura la ha complacido con todo lo que ha sido su voluntad, y al parecer ha contado usted con el respaldo del gobierno federal,
de manera que nadie le pone trabas a su trabajo, condiciones que no todos los gobernantes tienen a su favor. Sin embargo, hay abandono en deporte y en cultura. En esto ya no destacamos a nivel nacional. Ahora destacamos por los aproximadamente 800 asesinatos que nos colocan en primer lugar de homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes, así como primeros lugares en feminicidios. No es algo que podamos presumir en este primer año de gobierno. Por palabras del propio presidente de la República, dijo que esto se debe a la corrupción que existe en el Estado. El fracaso del INSABI es un tema que definitivamente no es culpa de usted, y entiendo que lo más fácil es dejar este tema en manos de la Federación, y es parte de lo que han hecho en este primer año. Como la Federación sabe del fracaso en salud, pone en marcha un experimento más, como lo es IMSS Bienestar, y su gobierno se alinea a lo que digan y cómo digan. Puedo entender su desesperación en el tema. Mientras que usted habla de un gran avance, la población que necesita el servicio de salud dice otra cosa. Sigue habiendo desabasto en medicamento. El propio personal de salud reconoce que hay muchas jeringas y ciertos medicamentos que muy pocos se necesitan, pero lo de mayor demanda se termina en 3 días. Los doctores siguen sin su material. Doctores y enfermería tienen que llevar su material para no afectar a los pacientes. La escasez está hasta en cloro y desinfectantes, que si revisamos las estadísticas, este año ha incrementado de forma notoria la mortalidad post cirugías. Podrán distraernos con imágenes y palabras bonitas, pero eso no va a cambiar el hecho de que cada vez son más vidas las que se pierden por la falta de organización, capacidad y atención al sistema de salud. Cuando un medio de comunicación o la oposición señalamos algún error en su gobierno, no es para burlarnos, ni mucho menos, es para que se atienda y se corrija el rumbo. No somos sus enemigos. Si bien es cierto que los diputados del PAN no somos los diputados obedientes, que de esos aquí hay varios, pero sí somos la voz de muchos que no pueden hablar, sea por temor o por falta de oportunidad. El que pensemos diferente no lo debe ver como una amenaza. Diputado, sino como le resta un una minuto. Oportunidad. Aún estamos a tiempo de corregir el rumbo. Sí hay de otra. Nadie queremos que le vaya mal a Colima. Para hacer un verdadero trabajo por Colima, hay que dejar a un lado la soberbia. No se debe restar ni dividir, se trata de sumar y juntos multiplicar los buenos resultados para el progreso de Colima. Para eso, si nos sumamos, como lo dije, si hay de otra. En Colima somos más buenos que los malos. Somos más los que estamos haciendo desde cada trinchera la parte que nos toca. Empresarios invirtiendo y generando empleos. Profesionistas, profesionales, estudiantes y trabajadores. Todos desde su trinchera haciendo lo que les corresponde. Cada día se levanta con el propósito de sacar adelante a su familia, luchando por el progreso de Colima. Así lo Diputado harán, porque Crispín así Guerra lo han Lunas, hecho, con el gobierno, sin el gobierno o a pesar de este gobierno. Es cuanto. Gracias, diputado Crispín Guerra Cárdenas. Muchas gracias, diputado Crispín Guerra Cárdenas. A continuación tiene el uso de la voz hasta por 10 minutos el diputado Héctor Magaña Lara, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Adelante, diputado. Bueno, si quieren, arranquen con las porras y ya ustedes me dicen cuándo iniciemos.
Solicito a los presentes guarden el debido respeto, silencio y compostura para seguir con el desarrollo de la presente sesión. Adelante, diputado. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Saludo con respeto a mi compañera Andrea Naranjo, presidenta de este Congreso del Estado. Y con ella saludo también a mis demás compañeras y compañeros diputados aquí presentes. Quiero también resaltar y saludar con respeto a quien representa el día de hoy al gobierno federal, al almirante José Rafael Ojeda Durán, y también agradecerle a nombre de la fracción del PRI y del pueblo de Colima todo el respaldo que ha dado en materia de seguridad, si no las cifras fueran diferentes. Muchas gracias, señor secretario. Saludo al presidente del Poder Judicial, que por cierto, recientemente acaba de ser electo por sus compañeros magistrados, me refiero al licenciado Juan Carlos Montes y Montes, y aprovecho este espacio para felicitarlo, y estoy seguro que sabrá conducir los trabajos de este Poder Judicial con mucha responsabilidad. Saludo a la señora gobernadora de nuestro estado, la maestra Indira Vizcaíno Silva, y también saludo la presencia de su distinguida familia aquí presente en el Congreso del Estado. Saludo también a los exgobernadores, gracias, a los exgobernadores aquí presentes, a funcionarios federales y estatales, al señor rector de la Universidad de Colima, dirigentes de partidos políticos, legisladores federales, presidentes y presidentas municipales y a los medios de comunicación aquí presentes. Al pueblo de Colima, nosotros como fracción del PRI tenemos muy en claro cuál es el papel que tenemos que desempeñar en este recinto legislativo, atendiendo el mandato constitucional que con su voto el pueblo nos confirió, eligiéndonos como sus representantes. Estamos conscientes también de este momento histórico, político, que vive nuestro Estado y que como buenos demócratas entendemos nuestro rol como oposición, pero eso sí debe quedar bien en claro, lo hemos asumido de forma responsable, con determinación y carácter, de forma proactiva y siempre pensando en el beneficio para el pueblo de Colima. De esta manera hemos respaldado todas aquellas iniciativas de este primer año, tanto las que vengan del Ejecutivo o de cualquier otra fracción de esta legislatura, con la firme convicción de generar mejores prácticas de gobierno y evitando así ser un obstáculo para alcanzar el pleno desarrollo de nuestro Estado. Pero quiero dejar algo muy en claro. Esto no significa que renunciemos a nuestra responsabilidad republicana de ser un contrapeso de la división de poderes que como legislativo nos corresponde verificar el desempeño del Poder Ejecutivo, que es lo que hoy nos tiene aquí reunidos con esta presentación del primer informe de gobierno de la gobernadora, la maestra Indira Vizcaíno Silva. Nuestro posicionamiento va en el sentido de ser la voz de esos miles de colimenses que de alguna u otra forma no tienen esta oportunidad de expresarle a usted de frente cuál es su sentir en esto, lo que ha sido su primer año en el ejercicio de gobierno. Somos unos convencidos que para poder evaluar si se está haciendo bien o se está haciendo mal un trabajo, este debe medirse bajo principios científicos para que nos arroje datos cuantificables que puedan evaluarse y darle un seguimiento puntual que nos permita tener evidencia empírica que nos demuestre que se están resolviendo o desatendiendo los problemas que más aquejan a la población. Así que con la información que se difunde en las páginas oficiales de transparencia del Gobierno del Estado, datos que genera el INEGI, datos que genera el Secretario Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública, datos de información del propio Presidente de la República que ofrece en sus mañaneras, y si me lo permite el señor Secretario de Marina, también la información que el día de hoy él anunció, dando los datos fríos en la situación que posiciona a Colima a nivel nacional. Inicio.
Sin paz y seguridad no habrá transformación. Palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador el 21 de noviembre del 2018 para justificar su proyecto de Guardia Nacional y mencionar que sin paz ni seguridad no será posible la cuarta transformación. Por ende, la transformación aquí en Colima no ha iniciado y dista mucho de verla en un corto plazo. Explico. Pues el 8.5% de personas por cada 10 habitantes de nuestro estado vivimos en el terror e inseguros todos los días, según cifras del INEGI para este 2022. Según la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y la Seguridad del Estado de Colima, el 11 de noviembre de este año en curso dio a conocer que este año 2022 se ha convertido ya en el año con más denuncias de desaparición de personas del Estado, presentando un total de 645 casos, de los cuales 125 se tratan de mujeres que no han sido localizadas, mientras 93 ya lo fueron, 294 varones sin localizar, mientras 133 fueron ya localizados. En 2022, del 1 de enero al 10 de noviembre, se han cometido 6.477 robos y 783 homicidios dolosos, de los cuales 96 fueron mujeres y de estos casos 16 ya fueron clasificados como feminicidios, tema que ha puesto a Colima en los principales medios nacionales. Basta con leer el periódico El Universal con fecha el 19 de noviembre del año 2022, donde podemos apreciar una nota que nada ayuda a Colima. Colima, infierno para ella. La violencia actual no distingue edades, tan es así que de estos homicidios dolosos, 18 pertenecen a menores de edad, 3 fueron mujeres y 15 varones. De ahí el porqué, el secretario de la Defensa Nacional dio a conocer los datos fríos, donde sitúa a Colima a nivel nacional en los delitos de impacto por cada 100.000 habitantes como primer lugar en robo casa-habitación, primer lugar en violencia familiar, primer lugar en homicidios dolosos y segundo lugar en feminicidios. Es por eso que afirmo el día de hoy, con palabras del propio presidente de la República, que estamos muy distantes a poder iniciar con la transformación de acuerdo al dicho del señor presidente. Salud. El presidente Andrés Manuel López Obrador, en una de sus muchas visitas, y eso hay que reconocerlo, ha sido el presidente de la República que más visitas ha hecho en el estado. Y en una de esas han de recordar una famosa frase, donde dice: quiero dormir tranquilo, no quiero volver a escuchar que hace falta medicamentos o insumos en los hospitales. Por lo anterior, señor representante del gobierno federal, sea usted el conducto para ofrecerle una disculpa al señor presidente de la República por quitarle la tranquilidad en sus sueños, pero la situación en Colima sigue igual o peor que cuando dio su mensaje, pues siguen faltando medicamentos e insumos para los hospitales en nuestro estado. A nuestra gente le siguen negando sus medicamentos por falta de estos. La gente tiene que empeñar sus bienes e incluso hasta sus colicomputadoras que acaban de recibir sus hijos para surtir sus recetas. A la gente le siguen postergando sus operaciones, si bien les va hasta 1 o 2 meses y en el peor de los casos hasta 1 año. Esto en el tema de los medicamentos. Y con respecto a los insumos, hace falta material para la curación. La situación en el laboratorio es que siguen faltando reactivos para identificar en la sangre la brucela, el VIH, la sífilis, el sarampión y la rubiela. Aquí la pregunta es, ¿volverán a tirar la sangre por falta de estos reactivos? En las áreas de quirófano nos informan que los aires acondicionados no funcionan por falta de mantenimiento. Los electrobisturí los reciclan hasta 4 cirugías en un día, cuando estos deben ser utilizados solo una vez. Peor aún, el área administrativa del sector salud, debido a su irresponsabilidad, desconocimiento de los procesos y de perfil idóneo de quien dirige la política de salud, tendrá que regresar a la federación más de 12 millones de pesos, principalmente
porque los trámites para acceder a estos recursos no se hicieron en tiempo y forma. Ahí solicitarle, señora gobernadora, y al representante del presidente de la República, poder hacer las gestiones correspondientes para que ese recurso se quede aquí en nuestro estado y puedan de alguna manera invertirse en lo que yo anteriormente he dicho. Aquí las preguntas: ¿cuántos medicamentos, cuántos insumos, cuántos aires acondicionados se hubieran reparado, cuántos reactivos se hubieran comprado, ¿sí? Si este recurso se hubiera prácticamente… Diputado, le restan 20 segundos. Me dijo que 2 minutos antes me iba a avisar, pero bueno, en la austeridad. Ahora bien, felicito a la gobernadora del estado, que ha atendido el llamado del presidente López Obrador para iniciar ya la llamada austeridad franciscana, para realizar acciones como el incremento ofensivo hasta un 50% del salario de la gobernadora y su círculo más cercano de funcionarios, mientras a los trabajadores les propone un 3% de incremento. Pretenden duplicar el presupuesto para este próximo año fiscal en viajes y viáticos, cuando todavía es fecha de no saber cuáles son los resultados que estos obtuvieron. Lo único que se sabe es que cada vez que regresa al estado se trae 150 millones de pesos. Diputado, pero las cuentas, su tiempo ha expirado. Termino. Mismo caso resulta contradictorio cuando se afirma que este gobierno ahorró 500 millones de pesos, pero por otro lado, la deuda de 230 millones de pesos al IPECOL, lo que pone en riesgo a las más de 23 mil trabajadores y generando preocupación e incertidumbre todos los días a los más de 1.400 jubilados y pensionados, ante el posible colapso financiero de este instituto pensionario. Violentando. Concluya, así, diputado, por favor. Me queda una cuartilla nada más, termino ya. Solicito a los presentes guarden el debido respeto, silencio y compostura. Adelante, violentando, diputado. Violentando así el artículo 233 bis, que establece como delito penal el desvío de cuotas o aportaciones cuando un servidor público omita destinar para el fin establecido los descuentos, las deducciones o las retenciones realizadas a los sueldos de los trabajadores o sean aplicados a un fin distinto. Mi solidaridad con esas 23 mil familias que aportan quincena con quincena al IPECOL y con los 1.400 familias de los jubilados y los pensionados. Los trabajadores no tienen por qué pagar los platos rotos de esto. No se ha visto avance alguno en materia diputado, de, por el favor. Área legal, principalmente de quienes dañaron las finanzas. Por todo lo anterior, queremos ofrecer desde este Congreso del Estado la voluntad de la fracción del PRI para poder ayudar, para seguir respaldando al pueblo de Colima y que a este gobierno el solicito próximo los año le vaya mejor guarden el debido para que respeto, a la población silencio y compostura. Le pueda ir mejor. Es cuanto mi participación. Muchas gracias, presidenta. Gracias, diputado Héctor Magaña. A continuación, tiene el uso de la voz hasta por 10 minutos el diputado Ignacio Vizcaíno Ramírez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano. Adelante, diputado. Muy buenas tardes a todas y todos. Por economía procesal y el tiempo que nos apremia a todos, un saludo a toda la mesa directiva, señora gobernadora, compañero licenciado, compañera diputada y en especial al quien representa el gobierno de México, secretarios de la misma. La fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano, en cumplimiento a un mandato constitucional, brindamos nuestro posicionamiento al primer informe de labores de la titular del Poder Ejecutivo, el cual no debe ser más que una herramienta cuyo propósito es ofrecer a los ciudadanos la posibilidad de conocer las acciones, avances y logros de quien tiene la responsabilidad de conducir al Estado. Gobernadora, Movimiento Ciudadano desea conocer la efectividad con la que se ha trabajado, por eso le pregunto, ¿contra qué se mide su gobierno? ¿Cuál es el referente para determinar cuánto se ha avanzado? Y por último,
¿qué porcentaje de cumplimiento tiene su plan estatal de desarrollo? Es de vital importancia que las acciones que se ejecutan atiendan aquello que se planeó, porque en su momento esa planeación se hizo con base en la identificación de las causas de los problemas. La bancada naranja quiere dejar claro que aún existen cifras no detalladas dentro del informe, seguramente, las cuales serían importantes atender. Algunas son que tenemos la matrícula de enseñanza de primaria la más baja del país, que esa matrícula en secundaria somos el séptimo peor estado, que existen 18 mil personas analfabetas de 15 años o más, que el 19% de las mujeres en nuestro estado ha sido víctima de por lo menos una vez en alguno de los delitos penales. La percepción de inseguridad es del 41.2% y más de 85 mil personas sobreviven con el salario mínimo. Por ende, el 26% de la población vive en extrema pobreza. Ahora bien, en materia de gobierno hay tres indicadores que me gustaría detallar. Menos de la mitad de la población del estado está satisfecha con los servicios públicos provistos por el estado. El 80.2% de los usuarios enfrentaron barreras al realizar un trámite. Y hay cero servidores públicos sancionados por organismos garantes estatales. Contrario a lo informado por usted, consideramos que lo importante no es hacer muchas cosas o acabarse el presupuesto, sino ser efectivos y lograr lo que se dijo. Se haría desde la planeación, pues para determinar que se ha logrado mucho en los problemas sociales, económicos, ambientales, urbanísticos, comunitarios, etcétera, en nuestro estado, debería estar solucionados, o por lo menos en este año, disminuyendo notablemente, cosa que no ha pasado. Voy para allá. Es una costumbre que no venga. Solo por mencionar lo obvio, en salud pública, tema tan sensible para la población, vemos espectaculares que solo dicen que está mejorando el sistema de salud, con acciones muy alejadas a la realidad que vivimos, y lo digo así, porque la salud pública este año se distinguió por el persistente desabasto de medicamentos, insumos hospitalarios y equipo médico básico. Yo le invito, gobernadora, a que veamos la salud como un derecho y no como un privilegio, que en verdad se atienda a las necesidades básicas del sector salud en beneficio de las familias colimenses. En educación. Por supuesto que es una buena acción obsequiar computadoras a los estudiantes. Ojalá y se materialice el derecho que tienen los ciudadanos a la red inalámbrica en todo el territorio estatal, para que realmente sea funcional y una herramienta de apoyo en su educación, porque no todas las familias pueden pagar un internet en sus casas. No perdamos de vista el derecho de los educandos a recibir una educación en condiciones óptimas que garantice su desempeño y continuidad, por lo que es necesario y apremiante que las autoridades educativas estatales garanticen sin dilaciones que los planteles educativos se encuentren en óptimas condiciones y el personal directivo y docente cuente con los artículos necesarios para la impartición de clases y actividades dentro de sus planteles. En desarrollo económico, tenemos un estado hundido en el lugar número 20 de competitividad nacional, según el reporte de competitividad estatal 2022 que realiza el Centro de Investigaciones de Política Pública del Instituto Mexicano para la Competitividad. El reporte de 72 indicadores que dan cuenta de la capacidad que tienen los estados para generar, atraer y retener talento e inversiones, representa una oportunidad para identificar con la granularidad que exige el desarrollo de políticas regionales, las áreas en las que determinadas acciones deben implementarse con el fin de elevar la calidad de vida, propiciar un sano ambiente de negocios y dotar a cada economía de un dinamismo que la posicione en el ámbito nacional e internacional. Hace unos meses comenté aquí en esta tribuna que no vamos por buen camino. Lo mejor será tomar decisiones inmediatas que nos lleven a un mejor puerto. ¡Que venga
En este tema se deben de redoblar esfuerzos, atacando los problemas económicos de fondo, sin pretextos administrativos. Un momento, diputado, solicito a los presentes guarden el debido respeto, silencio y compostura para seguir con el desarrollo de la presente sesión. Adelante, diputado. Gracias. Pido se me consideren el tiempo. En este tema se deben de redoblar esfuerzos atacando los problemas económicos de fondo sin pretextos administrativos, con visión de futuro, imprimiendo profesionalismo, conocimiento técnico, no con un secretario que se promociona a sí mismo con el erario público. Ojo con eso, gobernadora. Habrá que voltear a ver al sector privado empresarial, el cual, por algún motivo, dejó de invertir en Colima. En materia de seguridad, todos aquí sabemos que los ciudadanos en Colima viven el incremento de la inseguridad todos los días. Nuestro estado se ha mantenido en los primeros lugares de homicidio doloso, robo a casa habitación y extorsión. Muy pocos saben que los homicidios dolosos se han incrementado un 60% en comparación al año anterior. Pero eso es lo que nos falta que nos informe, gobernadora, a todos los colimenses. Pues sabemos los ciudadanos, pues nosotros como ciudadanos somos quienes recibimos o percibimos el terror de la violencia en las calles, pero somos los últimos en conocer de las recomendaciones o estrategias que imagino salen todos los días en las mesas de paz, con las cuales nos permitiría proteger la seguridad de nuestras familias, trabajos y negocios. Sin embargo, en este tema debemos ser objetivos y buscar soluciones. Se reconocen los esfuerzos de su gobierno para garantizarla, aunque no han sido suficientes, pues todos sabemos que por mandato constitucional la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, de los estados y de los municipios, cuya finalidad es salvaguardar la integridad y los derechos de las personas. Por eso debemos voltear a ver a los municipios que poco o nada están haciendo en materia de seguridad. Son omisos y debemos exigirles que atiendan el mandato constitucional de garantizar la seguridad en sus jurisdicciones, claro, con una estrategia coordinada entre el Estado y la Federación. La reforma en materia de seguridad prevé el fortalecimiento de las policías municipales. Aún así, mientras esto sucede, se le debe requerir que destinen recursos, estrategias y la colaboración para actuar en beneficio de sus gobernados. Es el momento de ser resilientes y es el momento de que se pongan al tiro en materia de seguridad los municipios. Por otro lado, sigue colapsado el tema de pensiones civiles del Estado. Aquí estuvo sentado el director general informando que también usted ha sido omisa en los pagos de IPECOL, presentando ya más de 4 meses consecutivos de adeudo en meses que le corresponden a su gobierno, lo que significa que también usted estaría desviando el dinero retenido a los trabajadores del Estado. ¿Qué acaso aquí no aplica el uso eficiente de los recursos o el combate a la corrupción? Yo creo que sí. Yo más bien pienso, gobernadora, que aunque usted tenga buenas intenciones y se esfuerce en cumplir, el dinero no le alcanza. Pero para la ley, esta omisión representa un delito. Aún recuerdo la frase, ni perdón ni olvido para quienes ejercieron malos manejos de las finanzas. Ahí les va. Llevamos poco más de un año leyendo y escuchando quejas, justificaciones y señalamientos de su gobierno respecto de los servidores públicos de la administración estatal pasada. Hemos visto en documentos oficiales, cuentas públicas, procesos de juicios políticos y en un sinfín de publicaciones en medios de comunicación del desfalco probado del exgobernador José Ignacio Peralta Sánchez y sus exsecretarios de finanzas, como lo fue el ahora diputado Carlos Noriega, del cómo se transgredieron la ley y las finanzas públicas. Diputado, su tiempo ha expirado. Bueno. Solicito a los presentes guarden el debido respeto, silencio y compostura. Creo que esto les va a servir a ustedes. Concluya, por favor. Este ejercicio de rendición de cuentas es el marco propicio también para reconocer los aciertos. El asumir la responsabilidad de su encargo, en ese momento teníamos una carretera inconclusa hacia Jalisco, pero fue gracias a las gestiones que usted hizo, y eso lo voy a reconocer,
que se acaba de solucionar el tema con los ejidatarios y es algo que nos beneficia a todos. Y sí concluyo, Presidenta. Este es el momento de tomar las riendas del Estado, de atender las problemáticas de fondo, de atender la seguridad tan anhelada por los colimenses. Aún confío en que no va usted a traicionar su palabra, ni la esperanza que prometió, ni mucho menos el juramento a la Constitución. Es el momento oportuno, gobernadora, de escribir con su puño y letra un nuevo rumbo para Colima. No nos conduzca a una administración polarizada y con odio social. Aproveche la unidad y el temple que nos caracteriza como gente noble. Que muera la indiferencia. Rescate nuestros derechos a tener paz, justicia, orden y alegría. Que su legado comienza aquí y ahora en este poder legislativo que escucha y atiende al pueblo. La invito a hacer lo correcto, porque hacer lo correcto es amar a Colima. Muchas gracias, diputado Ignacio Vizcaíno. A continuación, tiene el uso de la voz, hasta por 10 minutos, la diputada Sandra Patricia Ceballos Polanco, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Adelante, diputada. Muy buenas tardes. Con el permiso de la presidenta de la mesa directiva, saludo al licenciado Juan Carlos Montes y Montes, presidente del Supremo Tribunal de Justicia. Doy la bienvenida al representante del presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, en la persona del almirante José Rafael Ojeda, secretario de la Marina Armada de México. Bienvenido. Esta tarde recibimos con beneplácito la presencia de la maestra Indira Vizcaíno Silva, gobernadora constitucional del Estado, en este su primer ejercicio de rendición de cuentas a esta soberanía popular y en general al pueblo de Colima. Saludo a los legisladores federales que se encuentran presentes en este recinto, representantes de las Fuerzas Armadas, delegados federales, presidentes y presidentes municipales, exgobernadores, funcionarios públicos de los tres órdenes de gobierno, al rector de Colima, al rector de la Universidad de Colima, a los representantes de la Iglesia, a los titulares de los organismos autónomos del Estado, sindicatos, organizaciones civiles, partidos políticos, medios de comunicación y público asistente, a quienes a través de la tecnología nos escuchan y ven en forma remota. A mis compañeros y compañeras de las distintas fuerzas políticas y a mi diputada, sin partido. En la bancada del Partido Verde Ecologista de México, somos aliados de las acciones y propuestas que sean para el bienestar de la sociedad colimense, pues siempre apoyaremos políticas públicas en beneficio de lo más valioso en Colima, su gente. La historia nos ha colocado en la transición del poder político en Colima. Pasaron más de 90 años del funcionamiento oligárquico de un régimen que llegó a su fin, pues la alternancia se apoderó del horizonte, suceso que sin duda marca un nuevo paradigma estatal. Reconozco el liderazgo de la gobernadora, quien se encuentra de manera decidida y con convicción, afrontando el reto de la transformación de nuestro Estado, pues no existe fuerza más poderosa en el universo que la voluntad. Y es esta quien se manifiesta en las acciones de las políticas públicas a favor de la gente. Es la salud de la población uno de los tópicos que más nos interesa, pues sin ella no es posible lo demás. Por ello, damos cuenta de los avances en esta materia, sobre todo después de una época difícil y dura para nuestro Estado, como fue la emergencia de la pandemia del COVID-19, misma que nos quitó a cientos de colimenses valiosos que hoy en día nunca los olvidaremos. Por ello,
Nos satisfacen las acciones de gobierno en esta materia, particularmente la certidumbre laboral de más de 500 trabajadores de la salud que por muchos años no contaban con esa seguridad y que muchos de ellos atendieron a pacientes a costa de sus propias vidas. La atención en materia de diabetes y cáncer, con nuevos equipos y la reparación de otros, elevando la cobertura para la atención de estos terribles flagelos, así como la cobertura de especialidades, denota un signo distintivo de esta administración estatal, que con estas acciones se logra un resultado para la salud de los colimenses. Seguros estamos que los programas que se encuentra impulsando la gobernadora son para un mayor bienestar de las familias. Un claro ejemplo es el identificado por Colibecas, pues se ha permitido que más de 31 mil estudiantes tengan acceso a un dispositivo tecnológico auxiliar en el desarrollo de las tecnologías de la información para nuestros niños, niñas y jóvenes de nuestro estado, dándoles un impulso para su educación, al igual que han sido beneficiados con uniformes y mochilas. Solo los que invierten en educación aseguran la transformación. También es de resaltar la reacción y apoyo que desplegó el gobierno del estado a raíz del sismo del pasado 19 de septiembre y sus subsecuentes réplicas, pues la atención a los afectados ha sido a la altura de los daños causados por el fenómeno, lo que sin duda se puede calificar como una respuesta efectiva y afectiva a favor de los damnificados, ya que velar por el bien social contribuye a una política solidaria de quienes han perdido su patrimonio. Otro de los pilares de un buen gobierno es mantener constante comunicación con su sociedad. Por ello, los diálogos que se han mantenido con los distintos sectores se han visto reflejados en los proyectos que ha puesto en marcha el gobierno del estado y creo a futuro redundará en que en Colima se viva mejor, pues es bien sabido que quien escucha no se equivoca. Resulta importante destacar como un logro la forma de gestionar con la federación que ha hecho la gobernadora, pues con el diálogo constante y esfuerzo sostenido se han obtenido beneficios para las y los colimenses, siendo uno de ellos la conclusión y apertura de la vía transvolcánica rumbo a Guadalajara, generando con ello beneficio en materia de comunicación para nuestro estado. Aunque en este punto los diputados del Partido Verde Ecologista hemos exhortado a las autoridades federales la revisión de la concesión federal a la empresa de la autopista, quien de manera unilateral y arbitraria ha elevado el costo del peaje. Lo anterior no demerita el trabajo y la gran importancia que tiene esta vía y que reconozcamos también que la misma no estaría abierta si no hubiera sido por las gestiones que personalmente realizó la gobernadora en primera instancia con el presidente, con el secretario de Gobernación en segunda y por último con las y los ejidatarios de San Marcos, Jalisco. Otro claro ejemplo de la capacidad de gestión de nuestra gobernadora y de la coordinación que se tiene con la federación lo demuestra el que Colima haya sido el segundo estado en ser incluido en el nuevo modelo del IMSS-Bienestar, así como también que tras el sismo se haya canalizado más de 230 millones de pesos para apoyar a las familias afectadas. Desde el Partido Verde reconocemos que en problemas tan serios como la seguridad, el Estado atiende el asunto como una prioridad y que busque la mayor coordinación posible, pues nuestra propia bancada ha sido víctima al perder a nuestro amigo y compañero, el licenciado Roberto Chapula de la Mora, que en paz descanse. Sirva esta tribuna para exhortar a la autoridad investigadora el pronto esclarecimiento de esta y otros crímenes. Sabemos del estado en que se encontraron las finanzas estatales. La quiebra técnica del gobierno anterior dejó un hueco financiero sin precedentes,
Conocemos del esfuerzo para que este barco se mantenga a flote, pues la responsabilidad de sacar adelante a nuestro Estado es visible en tu gobierno. Aún falta mucho en este rubro y estamos seguros que pronto se nivelarán los compromisos con el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado, pues sus demandas son justas y ciertas. Estoy convencida que si se mantiene el esfuerzo por estar cerca del Gobierno de México y de los municipios, esto fructificará en beneficio para las y los colimenses, como hasta el momento ha sucedido. Gobernadora Indira Vizcaíno, los colimenses tenemos puesta la confianza en tu gobierno. El camino no es fácil, pero en el Partido Verde tiene usted una aliada. Siempre velaremos por el beneficio y bienestar del pueblo de Colima. Gobernadora, ser madre, ser mujer, profesionista y política es un gran reto, pues los estereotipos y las exigencias actuales tienen las varas muy altas. No es fácil ser una mujer de toma de decisión. Es un puesto de poder, en un puesto de poder, mi solidaridad contigo y reconocimiento. Es un gusto volver a tener una mujer gobernadora. Esperemos que no pase tanto tiempo para una tercera. Trabajemos juntas por el bienestar de todas y todos los colimenses. Juntas podemos, y juntas es como comienza la transformación. Es cuanto. Muchas gracias, diputada Patricia Ceballos Polanco. A continuación, cedemos el uso de la voz hasta por 10 minutos a la diputada Isamar Ramírez Rodríguez, coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena. Adelante, diputada. En Colima queremos que esta nueva etapa permita que profundicemos y aceleremos la transformación nacional que desde este gobierno federal se ha iniciado, y estamos convencidas de que esta transformación tiene que ser feminista, tiene que ser joven y tiene que ser también local. Indira Vizcaíno Silva, gobernadora constitucional del estado de Colima. Muy buenas tardes, le damos la bienvenida a esta Casa del Pueblo a la maestra Indira Vizcaíno Silva, gobernadora constitucional del estado de Colima, así como al magistrado Juan Carlos Montes y Montes, nuevo presidente del Supremo Tribunal de Justicia en el estado, y por supuesto al almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina del Gobierno de México. Saludo con respeto y atención a mis compañeros y compañeras de la mesa directiva, así como a cada una de las y los legisladores de las diferentes fuerzas parlamentarias que integramos esta 60ª legislatura. Saludo también a los medios de comunicación y en especial a cada una de las personas que nos acompaña en esta tarde tan especial. Hago uso de la tribuna en nombre de la bancada de Morena. Ya hemos escuchado los mensajes de las distintas fuerzas políticas representadas en este Congreso. Ya se destacaron los logros más importantes que se han alcanzado en este primer año de gobierno. Y nuestra gobernadora también nos va a dirigir un mensaje en un momento más. Ya escuchamos también aquellas voces de quienes hoy se están oponiendo al proceso de cambio y que se quieren mostrar ahora como los más democráticos, cuando en el fondo solamente defienden los privilegios y desean con todas las fuerzas que les queda que el régimen de corrupción regrese para vivir como antes lo hacían, a costa del pueblo. A costa del pueblo, para beneficiar a unos cuantos. A ellos les decimos que ese viejo régimen se terminó y que el pueblo de Colima ya ha despertado. Hoy es un día histórico para Colima, porque se ve materializado el primer año de lucha por la transformación.
el primer año de un giro de timón que representa un parteaguas en la vida democrática, política, social, económica y cultural de nuestro Estado. Se cumple un año que se puso un alto al saqueo, un alto a la corrupción, un alto al desdén de gobernantes que se sentían los amos y señores de Colima. Un año de comenzar un proceso para sanar lo que se encargaron de destruir durante décadas. Así pues, en este nuevo gobierno podemos decir con mucha firmeza que tenemos un Estado que está sanando sus finanzas, que atiende el tema de salud como un derecho para todas y para todos, sin distinciones, sin tener colimenses de primera y de segunda. Podemos afirmar que se está poniendo un alto a la indolencia. Haciendo un balance general, el contraste es muy evidente. Mientras los corruptos de antes se dedicaron a endeudar al Estado para empeñar el futuro de las familias colimenses, dejando una deuda de más de 11 mil millones de pesos, el nuevo gobierno ha ahorrado más de 500 millones de pesos por la austeridad y combate a la corrupción, lo que posibilitó que se hiciera una inversión de más de 600 millones de pesos en obra pública, que se traduce en garantía de derechos sociales para el pueblo de Colima. Mientras esos corruptos de siempre se visten ahora de defensores de los derechos de las y los trabajadores, quieren que olvidemos que justamente fueron ellos los que dejaron sin salario a miles de familias colimenses al no pagarles desde la segunda quincena de julio durante casi 6 meses. Yo me pregunto, ¿acaso ya se les olvidó que Indira Vizcaíno, siendo gobernadora electa, hizo las gestiones con nuestro presidente para pedir el apoyo y que enviara recursos para cumplirle a las y los trabajadores? Mientras los de antes simulaban abasto de medicinas en centros de salud, montando y desmontando los mismos medicamentos en cada centro, solamente para tomar una foto, ahora el nuevo gobierno, en tan solo un año, en total coordinación con el gobierno federal, ha logrado un abasto de más del 95%, cuando antes, con los gobiernos del PRIAN, solamente era del 15%. Mientras los corruptos de antes, que se enriquecían a manos llenas, dejando en el abandono a los hospitales, hoy se rehabilitan los 5 hospitales que tenemos en el Estado, así como los 132 de salud y las 64 unidades de atención de primer nivel, con una inversión histórica de 130 millones de pesos, tan solo en una primera etapa. Mientras el gobernador anterior era el principal obstáculo que evitaba que llegaran los beneficios a Colima, al comportarse con total arrogancia en contra del gobierno federal, ahora se tiene una total coordinación con el presidente y la federación confía plenamente en esta administración, trayendo obras importantes y brindando un apoyo extraordinario, sabiendo que lo invertido es para beneficiar a la gente. Apoyos financieros para pagar adeudos heredados, más de 238 millones de pesos para los afectados por el sismo. Se está ampliando a 6 carriles la autopista Armería-Manzanillo, también por las gestiones de nuestra gobernadora. Se está implementando el modelo IMSS-Bienestar por esas mismas gestiones. Colima es uno de los pocos estados en los que la pensión para adultos, para personas con discapacidad, ya es universal, también por las gestiones de la gobernadora y por la aportación estatal para que se pudiera hacer esta ampliación para personas mayores de 30 años. En resumen, esta administración, lejos de pelearse con el gobierno federal, como lo hizo Nacho, Indira se ha coordinado de manera total, logrando bienestar para las y los colimenses, pensando únicamente en mejorar la calidad de vida, cosa que los de antes ignoraron por décadas. Hoy, por ejemplo, esa oposición, también haciendo politiquería barata, como dice nuestro presidente, se queja de las deudas existentes y piden explicaciones. Lo que deberían de hacer es pedirle explicaciones a uno de los principales culpables del quebranto financiero en el Estado, que hoy no vino, pero es parte de la bancada del PRI. En lugar de que exijan cuentas,
en lugar de que le exijan cuentas, lo premiaron dándole una diputación plurinominal. Una vez más se demuestra su hipocresía y su doble moral. No, señores, la gente ya no les cree. La gente no olvida el saqueo que generaron. La gente recuerda, por ejemplo, cómo dejaron la casa de gobierno, de la que se llevaron hasta las sillas y las mesas. Debería darles vergüenza, pero por supuesto no la tienen. Como tampoco tienen ni ética, ni moral, ni nada, solo odio y deseos por cuidar sus propios intereses. Así dejaron la casa de gobierno totalmente saqueada y así dejaron el estado de Colima. Así le dejaron nuestra Colima a la gobernadora Indira Vizcaíno Silva. Aprovecharon hasta el último momento para llevarse todo, para endeudar al Estado, para generar todo este ambiente adverso, para luego quejarse, exigiendo que en un año se solucione todo el daño que ellos generaron. Pues les decimos claro y fuerte que en tan solo un año, este gobierno y quienes buscamos la verdadera transformación, estamos trabajando en las soluciones que ustedes nunca plantearon y a pesar de todas las adversidades, se ha avanzado en garantizar más bienestar para la gente. En apenas un año se puede afirmar con toda seguridad que las finanzas públicas se encuentran más sanas, que quincena a quincena se les paga a las y los trabajadores. Podemos decir alto y fuerte que Colima está de pie y continuará sanando cada herida que dejaron los mismos de siempre. Con respecto al tema de seguridad, es un tema prioritario para este gobierno. Así lo está demostrando con hechos nuestra gobernadora. Tiene coordinación permanente con el gobierno federal y con este poder legislativo y con los diferentes ayuntamientos. En este tema tan delicado, se requiere de la suma de esfuerzos de todas y de todos, en lugar de querer mezquinamente criticar desde la comunidad de una curul, algo que fue generado por sexenio tras sexenio de malos gobiernos en nuestra entidad. Con respecto al tema del escudo de Colima, comentarles que se refleja el desconocimiento de algunos diputados que aquí están. El escudo no se ha modificado, solamente se refiere a la identidad gráfica o al logo de una administración en específico. Con respecto al costo de la oficina de la gobernatura, decirles también que hagamos nuestra tarea, diputadas y diputados. Hay que revisar la cuenta pública y ver qué ha disminuido el gasto que se ha tenido. Solamente quiero decir que desde la bancada de Morena vamos a seguir trabajando de la mano y en coordinación con el Poder Ejecutivo para seguir impulsando la transformación en favor de la gente, porque para eso fuimos elegidos, para cambiar la vida de las personas, para erradicar la corrupción de la vida pública, porque queremos que todas y todos los colimenses vivamos una vida con dignidad y con bienestar. Es cuanto. Muchas gracias, diputada Isamar Ramírez Rodríguez. Agradezco la participación de las y los diputados representantes de los grupos parlamentarios, así como de las diputadas únicas y sin partido. Para continuar, se otorga el uso de la voz a la maestra Indira Vizcaíno Silva, gobernadora constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima, para que exprese un mensaje con respecto a su primer informe de gobierno que en este acto entrega al Poder Legislativo. Adelante, gobernadora. Así comienza la transformación, con un gobierno y una gobernadora que eligió la gente y que trabaja para la gente, con un gobierno del pueblo y para el pueblo, con un gobierno encabezado por una mujer, con un gobierno integrado por una mayoría de mujeres y una administración impregnada en sus decisiones con la visión de las mujeres, con un gobierno que va a cada colonia, a cada barrio, a cada comunidad, a cada municipio a escuchar y a atender a la gente,
con un gobierno que dialoga con la ciudadanía de manera franca y directa, que dialoga con los medios y con todos los sectores de la sociedad, con una estrecha colaboración con el presidente de México y su gobierno, que con su empatía no dudó en atender de inmediato a más de 7.500 familias afectadas por los recientes sismos, con una coordinación y gestiones que permitieron ponerle celeridad y hacer lo necesario para concluir el tramo transvolcánico de la autopista Colima-Guadalajara, tan relevante para la conectividad y las posibilidades de desarrollo de nuestra Colima. Con la decisión de gastar menos en el propio gobierno para invertir más en la gente, con ahorros en gasto corriente por más de 500 millones de pesos, con más de 31.000 computadoras gratis entregadas a todas y todos los estudiantes de las secundarias públicas del estado, con más de 79.000 mochilas con útiles para los estudiantes de preescolar y primaria y con más de 111.000 uniformes gratuitos para toda la educación básica, con obras en comunidades que antes estaban completamente olvidadas, obras que transforman la vida cotidiana de las personas, con 64 centros de salud en remodelación y rehabilitación, con hemodiálisis, mastografías y estudios de laboratorio gratuitos, con más de 500 profesionales de la salud basificados, con un gobierno que reconoce sus errores y corrige, con una ciudadanía que confía en su gobierno porque sabe que siempre cumple la palabra empeñada, con un gobierno que está con quienes más lo necesitan y en el momento que más lo necesitan. En Colima, así comienza la transformación. Saludo con agrado a la presidenta del Congreso del Estado, a la diputada Andrea Naranjo Alcaraz, y a través de ella a cada una y a cada uno de las y los legisladores que integran esta, la Casa del Pueblo. Al presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, al magistrado Juan Carlos Montes y Montes. Por supuesto, al secretario de Marina, almirante José Rafael Ojeda Durán, quien además nos acompaña con la representación de nuestro querido presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Al almirante Rubén Alfonso Vargas, comandante de la 10ª Región Naval. Al general Adolfo Héctor Tonatiuh Velasco Bernal, comandante de la 20ª Zona Militar. Al inspector Miguel Ángel Aragón Vázquez, coordinador estatal de la Guardia Nacional. A las alcaldesas y los alcaldes que nos acompañan, exgobernadores, legisladoras y legisladores federales, magistradas y magistrados, no solamente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, sino incluso de otros tribunales en nuestro estado, al rector de la Universidad de Colima, a la rectora de la Universidad Intercultural y a los directivos de diversas instituciones de educación superior, tanto públicas como privadas en nuestro estado. A la representante del Gobierno de México en el estado de Colima, la licenciada Viridiana Valencia Vargas, al presidente nacional del movimiento al que pertenezco, Morena, además paisano, Mario Delgado Carrillo, siempre bienvenido a Colima, y al presidente de este movimiento en nuestro estado, Julio León Trujillo. Funcionarias federales, estatales y municipales. Me honra estar aquí, pues en esta soberanía reside la representación del pueblo de Colima. En ese sentido, me honra no solo por la posibilidad de poder cumplir con algo que es una responsabilidad constitucional que tengo como gobernadora, sino también para poder cumplir con la palabra empeñada con el pueblo de Colima de que haríamos un gobierno del pueblo y para el pueblo. Un gobierno siempre cercano y transparente, un gobierno que rinde cuentas. Y estoy aquí a través de ustedes para rendirle cuentas a las y los colimenses. También celebro este ejercicio republicano, pues tengo la profunda convicción de que cuando es auténtico, sincero, franco y bidireccional, el diálogo nutre, enriquece la toma de decisiones. Creo profundamente que la diversidad es riqueza y fortaleza, no riesgo, debilidad o vulnerabilidad. Así que agradezco la oportunidad para poder rendir cuentas al pueblo de Colima y también para dialogar de manera fluida y franca con las y los integrantes de esta soberanía, sobre la situación que guarda el Estado y sobre las acciones, avances y retos de la administración estatal que tengo el honor de encabezar. Pero este diálogo es también por la coordinación que debe existir
entre los poderes legislativo y ejecutivo del Estado de Colima. La Constitución local con claridad establece las facultades de cada quien y cómo se toman las decisiones. Y en esta definición queda en claro que es necesaria la coordinación y el sentido común también nos lo dice. El trabajo en equipo siempre sale mejor. Pero así como creo en la diversidad como riqueza, creo también en los mecanismos democráticos y en que cada quien debe asumir responsabilidades de las decisiones tomadas. Sin embargo, más allá de facultades, responsabilidades o mecanismos para la toma de decisiones específicas, estoy convencida de que si dialogamos, sumamos voluntades y nos coordinamos, estrechamente podremos transformar con mayor rapidez y profundidad nuestra Colima, para que se convierta en una tierra más igualitaria, con más oportunidades y bienestar para todas y para todos. Por eso, reitero en este momento mi voluntad para el diálogo, que mi puerta está siempre abierta, mi oído siempre atento a sus inquietudes y planteamientos y mi mano tendida para la búsqueda de acuerdos por el bien de nuestro Estado. Nadie dijo que llevar a cabo la transformación que Colima requiere y merece iba a ser una labor sencilla o una tarea rápida. Pero en honor a la verdad, hay que decir que el arranque ha sido mucho más complejo de como antes del inicio de la administración podíamos avisar. ¿Saben ustedes bien, algunos a la perfección, el desastre financiero que recibimos? El gobierno anterior vivía encerrado. Quizás le temía al pueblo o le repugnaba el pueblo. Por eso no lo escuchaba y tampoco destinaba recursos a atender sus verdaderas necesidades. No escuchaba o atendía ni al segmento del pueblo que le quedaba más cercano, que es la clase trabajadora estatal. Tan es así que en su último año, en 6 meses, ya habían gastado el presupuesto de 12. Y la segunda mitad del 2021 no tuvieron empacho en dejar de pagarle su salario. Pero para la clase trabajadora las cosas han cambiado y hoy mismo, más adelante, tendremos una noticia para ellas y para ellos. Así comenzamos nuestro encargo, con los cajones y las cuentas vacías. Es más, yo diría que los cajones no estaban vacíos, los dejaron llenos de deudas y pagarés de todo tipo y con muchas más necesidades. A las dificultades financieras habría que agregar los nuevos retos que han surgido en materia de seguridad pública. Si en el último par de décadas, la contemplación, en el mejor de los casos, o la complicidad en el peor, habían ocasionado que las bandas delictivas operaran a sus anchas en Colima. En el primer mes de este 2022, el rompimiento al interior de un grupo criminal hegemónico en el Estado ocasionó un recrudecimiento de la violencia que ustedes y todas y todos conocemos. Ante esto, hemos respondido con responsabilidad. Sabíamos que la seguridad y la construcción de paz serían un reto importante. Por eso, desde el comienzo del gobierno se invirtió y se hizo lo necesario para poder entregar 157 patrullas a las corporaciones estatales y municipales, sin distingo alguno, ni de colores partidistas, ni de afinidades de ninguna índole. La seguridad pública es una clara prioridad de este gobierno porque es una clara prioridad de la gente de Colima. En este sentido, la seguridad y la construcción de paz están dentro de las prioridades de nuestro presupuesto y de nuestra agenda de trabajo diaria. Todos los días comenzamos la jornada atendiendo este tema. Por eso también hemos puesto todo el empeño en lograr la mejor coordinación posible con los otros órdenes de gobierno, en especial con el federal, que en más de una ocasión ha atendido nuestro llamado y ha realizado despliegues territoriales para fortalecer las labores de patrullaje, contención y reacción. Por eso, mi agradecimiento profundo a la Secretaría de Marina, a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Guardia Nacional, y a través de ustedes al Gobierno de México, que siempre han estado para el pueblo de Colima. La estrategia de seguridad se revisa todos los días y se ajusta a la cambiante realidad. En este, como en otros temas, cuando algo es equivocado o no funciona, este gobierno lo reconoce y lo corrige o lo ajusta. Trabajar por recuperar la tranquilidad de las familias colimenses no puede hacerse sin el esfuerzo y sin atender las condiciones de trabajo de los elementos de todas las corporaciones estatales. Por eso, en la Policía Estatal, y a pesar de que el año pasado no habían recibido incremento salarial, en este gobierno se decidió aumentar sus salarios en un 8%, un incremento por demás significativo. Poco a poco, pero con paso firme, Colima está regresando a los días buenos. No se permiten los acuerdos que existían en el pasado,
que permitían y reconocían poderes inaceptables en grupos de la delincuencia. Incluso les permitían tener posiciones dentro del gobierno. Las instituciones del Estado de Colima le pertenecen al pueblo y se deben al pueblo. Este no es un camino sencillo, pero estoy segura que al final de mi sexenio entregaré un gobierno libre y soberano en toda la extensión de la frase. Hemos tomado el camino difícil, porque no está en mí darle la vuelta a los problemas y porque estoy segura que llevaré a nuestra Colima un camino de bienestar duradero para sus familias. Sin embargo, aunque explicamos lo que estamos realizando en seguridad y los avances que se han tenido en algunos indicadores, sobre todo en la segunda mitad de este año, es claro que todavía falta mucho por hacer en esta materia, pero es evidente que esta tarea requiere de todas y de todos, y por eso reitero el compromiso del Gobierno de México, una vez más lo reiteró nuestro presidente hoy por la mañana, y de las instituciones federales. También necesita de los tres poderes del Estado, de todas las visiones ideológicas presentes en nuestra democracia. Requiere de la participación de todas y todos los ciudadanos. Y asimismo, requiere atender lo que hoy sucede y las causas que nos han traído hasta aquí. Porque si no, toda mejoría sería pasajera. Y aunque llegue el momento en que el problema pareciera contenido, regresaría más adelante y probablemente con más fuerza. Atender la desigualdad, la pobreza y el combate a las adicciones es una labor necesaria para acabar con la violencia desde raíz. En esas tareas los resultados no son tan rápidos, pero es nuestra responsabilidad hacer lo necesario para generar bienestar para las y los colimenses más allá del periodo de nuestro encargo gubernamental y no escatimaremos esfuerzos en ello. Por si fuera poco, a lo relacionado con las finanzas y con la seguridad. El 19 de septiembre, la naturaleza volvió a hablar y recordarnos nuestra fragilidad. El sismo de 7.7 grados de magnitud cimbró Colima y causó un daño profundo en diversas infraestructuras, tanto públicas como privadas. Lo más grave fue la afectación en más de 7.500 viviendas y negocios. ¿Y qué hicimos al respecto? Lo que está en nuestro ADN y en nuestras convicciones. Acudir a donde está la gente y sus problemas, recorrer el estado, registrar los daños, atender de manera inmediata los daños en los sitios más urgentes, ya sea directamente o gestionando su atención a través del Gobierno de México. Gracias a la empatía y sensibilidad del presidente Andrés Manuel López Obrador, se le pudieron entregar apoyos de entre 30 y 60 mil pesos a las 7.515 familias afectadas por este sismo. Y como lo decía al inicio, esto representó una inversión en el Estado superior a los 238 millones de pesos. Y estamos llevando a cabo los procesos necesarios en todos los mecanismos para obtener recursos para las labores de reconstrucción, tanto de viviendas y comercios que sufrieron daños graves, como para la reconstrucción de diversas infraestructuras públicas como carreteras y escuelas. Y aquí los esfuerzos se mantendrán hasta que todo lo que el sismo tumbó pueda ser levantado de nuevo. Todos estos retos los hemos atendido y a la par hemos arrancado la transformación que ofrecimos en campaña y que tenemos la convicción que es la ruta adecuada y lo que las y los colimenses demandan. Hemos dividido estas necesidades prioritarias en algunos ejes temáticos que nos permiten, como si de una fotografía se tratara, hacer un zoom en cada una de las principales problemáticas o necesidades que aquejan a las y los colimenses para comprenderlas mejor y así poder atenderlas mejor. No podemos avanzar a paso firme si no tenemos claridad de dónde estamos parados y si no hay un camino claro por el cual seguir. Uno de los ejes prioritarios tiene que ver con infraestructura. Así que voy a hablarles de obras que transforman. Nuestra estrategia, que agrupa todo lo relacionado con la inversión para construir o rehabilitar infraestructura pública de diversos tipos a nivel estatal. Para nosotras ha sido indispensable mantenernos cercanas a la gente, en este y en todos los temas. Por eso, cuando hablamos de obras que transforman, hablamos de inversiones que sean de verdadera utilidad para las y los colimenses, que cambien su día a día, que les aporten a su calidad de vida. Administraciones pasadas enfocaron sus esfuerzos, y lo que es peor, invirtieron el dinero de la gente
en obras vacías, insensibles e inservibles, que su utilidad radicaba en su capacidad para ensanchar el ego del gobernante en curso. Muchas y muchos seguramente recordaremos inversiones de millones de pesos en esculturas de personajes de la política o en instalaciones de relumbrón a las que irónicamente poco o nulo uso se les daba. O de plano, números inflados en obras que en apariencia tenían una justificación, pero en realidad solo servían para negocios corruptos a través de los moches. Me pregunto, ¿cuál era el razonamiento de las personas que tomaban ese tipo de decisiones? ¿De verdad asumían que la gente no se los reprocharía? ¿O simplemente creían que la gente es tonta, que no sabe cuánto cuesta una obra, o que no reflexiona si es útil o no para la sociedad? Volviendo a mi idea inicial, y entendiendo la importancia de abonar una transformación de fondo en nuestro Estado, optamos por trabajar de manera distinta. Si es el dinero de la gente el que estamos utilizando, la gente debe participar activamente con nosotros en la toma de decisiones. Muchas de nuestras obras que transforman fueron solicitadas por las y los habitantes de zonas específicas a través de nuestros diálogos comunitarios. Porque sí, este gobierno estatal escucha, analiza y actúa en consecuencia. En el camino, nos hemos encontrado con historias muy específicas que nos han hecho comprender que estamos haciendo las cosas bien, que es así, escuchando a la gente y trabajando cerca de ellas y ellos, como estamos resolviendo las problemáticas en materia de infraestructura que llevaban no años, sino décadas sin ser atendidas. Me siento muy orgullosa del equipo que logramos conformar en la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad, encabezada por Marisol Neri, y que ha hecho mucho trabajo de campo para atender las demandas de comunidades alejadas y marginadas. Quiero puntualizar, para evitar que haya quienes crean que están leyendo entre líneas, que no es que no vayamos a hacer obras grandes durante este sexenio. Para muestra está que en conjunto con el Gobierno de México hemos dado arranque a la ampliación a 6 carriles de la autopista Manzanillo-Armería y tras meses de gestiones el Gobierno de México atendió nuestro llamado y hemos atestiguado la puesta en marcha del importantísimo tramo transvolcánico de la autopista Colima-Guadalajara. Asimismo, estamos avanzando para que en el tramo Armería-Colima, incluyendo toda la zona de La Salada, podamos desde el Estado, en próximos días, arrancar la obra de ampliación a 6 carriles y conseguir que antes de que culmine el sexenio federal, toda la autopista Colima-Manzanillo sea de 6 carriles y manteniéndose sin cobro para los usuarios particulares. Pero más allá de estas grandes obras, todas las obras que transforman, sean chicas, medianas o grandes, les puedo asegurar que no han sido ni serán fachadas para realizar negocios turbios. Todas, absolutamente todas, representan proyectos que son de utilidad para las y los colimenses. Para nosotros es prioritario, insisto, resolver las problemáticas más sentidas de la población y hacer lo necesario para mejorar su día a día. En ese sentido, hemos arrancado los procesos de 336 obras para una inversión de más de 626 millones de pesos que se realizan este mismo año. Todas son obras útiles para la comunidad, como la construcción de una unidad deportiva completamente nueva en la comunidad de Flor de Coco, en Armería. O la apertura de un camino en la comunidad de La Caja, en Comala, que con una inversión de 4 millones de pesos permitirá el acceso al Río Grande y con ello la detonación turística de este sitio que tiene un enorme potencial. De la misma forma, la rehabilitación que hicimos iniciando esta gestión en la Casa de Día, en la comunidad de El Colom, o la construcción que hemos arrancado de un puente colgante en la comunidad de Las Conchas, en Ixtlahuacán, una obra que era un reclamo desde hace más de una década y que cambia por completo la vida y las posibilidades de subsistencia y desarrollo de un grupo de familias que se dedican al cultivo de cacahuate, pues sin el puente, con la crecida del río por el temporal de las lluvias, no podían acceder a sus cultivos y perdían sus cosechas. Ahora tendrán oportunidad de cosechar adecuadamente y sin importar las lluvias, comercializar su producto a lo largo del año. Esas, más allá del monto de inversión, por su utilidad, es claro que son obras que transforman. Al día de hoy,
Haciendo un corte de caja, les puedo precisar que junto con el Gobierno de México hemos invertido más de 160 millones de pesos en carreteras y vialidades, más de 21 millones de pesos en parques y espacios públicos, más de 198 millones de pesos en todos los hospitales y centros de salud y más de 146 millones de pesos para mejorar nuestras escuelas. Y así seguiremos, priorizando siempre el beneficio comunitario sobre intereses políticos, económicos o de cualquier otra índole. Tenemos claro el camino a seguir. El respeto irrestricto a la voluntad del pueblo y la urgencia de atender con toda responsabilidad sus necesidades más sentidas y urgentes. Esa es la motivación del proyecto transformador que tengo el honor de encabezar. Tenemos claro que debemos caminar hacia contextos donde la justicia social sea cosa de todos los días, no un escenario utópico. Es verdad que para llegar ahí tenemos que transitar por diversos caminos y mejorar diversos aspectos. Uno de ellos es todo lo relacionado con la salud pública. Nuestra estrategia, Operación Salud Colima, concentra todos los esfuerzos que estamos realizando en este rubro para fortalecer a este sector y que las y los colimenses puedan acceder a los servicios de calidad y con calidez que merecen, justo como siempre debió haber sido. Para nosotras no existen colimenses de primera y de segunda. No concebimos la idea de que solo algunos sectores de la población tengan acceso a tratamientos, terapias o herramientas médicas indispensables para mejorar su calidad de vida o incluso para salvar su vida. En el fortalecimiento de nuestra Operación Salud Colima, no estamos solas ni solos. Tenemos el apoyo del Gobierno de México que a través de instancias como IMSS Bienestar o del INSABI contribuyen activamente con nosotros en tareas urgentes como la mejora de 64 centros de salud en todo el estado de Colima, un proyecto en el que se invierten más de 80 millones de pesos. Aunado a ello, se invirtieron 118 millones de pesos en la rehabilitación de los 5 hospitales con los que contamos en la entidad, para un total de 198 millones de pesos invertidos en la mejora de infraestructura médica en nuestro estado. Estoy convencida en lo personal y también en el gobierno que tengo el honor de encabezar, que si queremos realmente atender las prioridades de la sociedad colimense, eso pasa por mejorar nuestro sistema de salud. De la pandemia, aprendimos que cuando la salud falta, nada más importa. O dicho de otra manera, nada nos importa más. Por eso, esta estrategia no contempla únicamente la mejora en infraestructura, que es fundamental. La nutren otros ejes. Más personal, pero con certeza laboral. Abastecimiento de medicamentos y equipos. Y más y mejores servicios médicos. Hace unas semanas participamos en entrega formal de 313 bases laborales a personal médico y de enfermería que, en muchos casos, estuvo incluso décadas trabajando bajo esquemas precarizados, que no les permitían generar antigüedad o acceder a prestaciones. Una situación injusta, por decirlo menos. Sin embargo, estamos avanzando a paso firme en la construcción de esquemas de justicia social, en la reivindicación de los derechos laborales de las y los trabajadores que prestan los servicios que hacen posible la materialización del derecho a la salud de las y los ciudadanos. Con este esfuerzo, se han basificado en lo que va del año a más de 500 profesionales de la salud en el estado. Ellas y ellos, médicas, médicos, enfermeras, enfermeros, personal de apoyo, no son solo el vehículo, sino la esencia de todos los esfuerzos que realizamos en materia de salud en beneficio de la población, pues son quienes ofrecen la atención directa a la gente. Tenemos también un estrecho camino andado en cuanto al abastecimiento de medicamentos y equipos. Cuando recibimos esta administración, las bodegas y farmacias de los hospitales y centros de salud del estado no llegaban ni al 15% de abasto de medicamentos y materiales para realizar curaciones. Una situación indignante, que no hace otra cosa más que hacer más profundas las heridas de desigualdad entre la población. Hoy, con agrado les comparto que el surtimiento de recetas y nuestro abasto de materiales de curación se mantiene constantemente por arriba de los niveles óptimos, más allá del 90% en hospitales, aunque todavía hay espacio para continuar mejorando. Y aquí reitero que no descansaremos hasta tener la certeza de que cada receta médica expedida por hospitales o centros de salud públicos de nuestro estado pueda ser surtida sin mayor problema. Y así,
como hemos mejorado el surtimiento de medicamentos, hemos trabajado con mucha diligencia para, por ejemplo, rehabilitar los mastógrafos en Colima, pero también en Manzanillo, y que las mujeres que no residen en la capital del estado no tengan que trasladarse de un sitio a otro para realizar este tratamiento. Ese mastógrafo de Manzanillo tenía más de 4 años en desuso. Con mucho empeño… Con mucho empeño logramos garantizar el acceso a sesiones de hemodiálisis completamente gratuitas para pacientes con enfermedad renal crónica. No podemos olvidar que los pacientes que antes recibían este tratamiento pagaban más de 7,000 pesos mensuales, más el gasto en insumos. Y mejoramos diversas áreas de especialidades en nuestros hospitales. Habilitamos especialidades que estaban olvidadas, como es el caso de foniatría en el Hospital Regional Universitario. Echamos a andar los quirófanos en el Hospital Materno Infantil, que en él, por irónico que esto resulte, no podía realizarse una cesárea o una cirugía a una persona recién nacida, pues estos quirófanos tenían años en desuso. Este gobierno quiere y trabaja para estar cerca de la gente y de sus necesidades, y no hay necesidad más sentida y más importante que cuando algo pone en riesgo nuestra vida o la de un ser querido. Por eso, transformar Colima implica transformar para bien nuestro sistema de salud, y en eso estamos poniendo todo nuestro empeño. Tenemos claridad de que la lucha por la equidad social es un proceso permanente que requiere de políticas públicas con visión integral. Es decir, se requiere el adecuado diseño de política pública, el marco legal adecuado, pero sobre todo la convicción para tomar decisiones firmes que compensen los años de desigualdades y discriminación que han sufrido sectores de la población que enfrenta la vida en mayores condiciones de vulnerabilidad, como son las personas con discapacidad. Quiero que quede muy claro que en el gobierno de Colima estamos decididas a construir una sociedad más justa y equitativa, donde aquellos que por alguna razón cuentan con alguna discapacidad tengan certidumbre sobre su presente y su futuro. Pocos días después de que asumí el cargo como gobernadora de Colima, el presidente Andrés Manuel López Obrador realizó una visita a nuestro estado con todo su gabinete, donde se planteó que pudiéramos ser uno de los primeros estados en transitar hacia la universalidad en la pensión para personas con discapacidad que su gobierno entregaba ya a las personas menores de 30 años. Desde luego que hicimos todo lo posible para que esto se concretara, pues teníamos ya la certeza de que ahorrando y haciendo un uso adecuado de los recursos públicos, era imposible invertirlos de manera directa en los grupos vulnerables, como es el caso de las personas con discapacidad. En el estado se tenía un padrón de 5,238 personas con discapacidad que formaban parte de la pensión para el bienestar de personas con discapacidad permanente y reciben 2,800 pesos bimestrales, lo que representa una erogación anual en el estado de casi 90 millones de pesos. Ahora, con este esfuerzo conjunto entre la Federación y el Estado de Colima, que hemos denominado Pensión Colima Bienestar para Personas con Discapacidad, esta pensión ya no tiene limitación de edad. Ahora ya cubrimos a los mayores de 30 años y así agregaremos al padrón a otras 3,490 personas que ya están recibiendo sus tarjetas y que en estos días estarán recibiendo lo correspondiente a sus primeros 2 bimestres de esta pensión, lo que representa… una inversión de casi 20 millones de pesos. A las personas que enfrentan la vida con alguna desventaja, quiero pedirles que estén tranquilos, que confíen en que el gobierno de Colima y el gobierno de México seguirán viendo por ustedes. Continuaremos haciendo los protagonistas activos del cambio verdadero, de una transformación que no se quede en el discurso, que plasma sus compromisos en programas y políticas públicas que aportan bienestar. En el gobierno de Colima, somos personas convencidas de que nuestras infancias y adolescencias son lo más valioso que tenemos. Ellas y ellos son una generación distinta, con una mentalidad mucho más empática, que comprenden con un nivel de profundidad mayor las problemáticas que nos aquejan como sociedad, pero que requieren de nuestro acompañamiento, de nuestra guía y de que hagamos todo lo que en nuestras manos esté para ayudarles a salir adelante. Con esa idea en mente estructuramos Colibecas, un programa que nace con la intención de unir
un par de conceptos que para nosotras guardan una relevancia muy especial: educación e igualdad. Este programa cuenta con tres vertientes muy específicas: colibecas uniformes, colibecas mochilas y útiles y colibecas computadoras. Desde agosto comenzamos a realizar entregas de todas y cada una de las escuelas públicas, desde preescolar hasta secundaria, con la finalidad de que nuestras y nuestros estudiantes pudieran contar con todas las herramientas necesarias para salir adelante. De esta manera, se entregaron más de 111 mil uniformes para garantizar que todas las niñas y niños que cursan educación básica en todas las escuelas públicas de nuestro estado tuvieran uniforme nuevo. Más de 79 mil mochilas con útiles a todas las niñas y niños de preescolares y primarias públicas y más de 31 mil computadoras a todas las y los estudiantes de secundarias públicas de nuestro estado. Además de una convicción, es un compromiso y lo reitero. Queremos que todas las niñas, niños y jóvenes de nuestro estado puedan alcanzar sus sueños. No queremos que ninguna o ninguno tenga que dejar la escuela o no pueda aprovechar al máximo su educación por falta de recursos en su familia. Esto lo hacemos así porque entendemos que el único camino seguro para transformar Colima es la educación. Todos los problemas que enfrentamos tienen que ver con carencias en la educación y sus soluciones cruzan también de manera directa o indirecta por la educación. Al invertir en este tema tan importante, estamos también invirtiendo en la construcción de paz de nuestro estado. Y nos parece que no hay nada más valioso que eso. Colibecas es también una estrategia con la que queremos decirles a las familias colimenses que nos importan mucho, que estamos presentes, que no ignoramos sus necesidades, sino que estamos muy al tanto de todas y cada una de las preocupaciones que les puedan invadir. Y que estos apoyos buscan ayudar a la economía familiar, aligerar la carga de cada arranque de ciclo escolar y que tengan la certeza de que sus hijas e hijos tienen lo necesario para aprender y desarrollarse. No están solas ni solos, cuentan conmigo, cuentan con el gobierno de Colima. En este sentido, es que me permito profundizar en que nuestra estrategia Colibecas Computadoras está siendo complementada con Colired Internet Libre, un proyecto en el que de la mano del Gobierno de México hemos instalado internet inalámbrico en 647 puntos en espacios públicos del estado y que tendrá una segunda etapa en todas las escuelas y plazas públicas para garantizar que el acceso a internet sea una realidad en nuestro estado, incluso en comunidades y colonias alejadas de la zona conurbada. En el pasado ha habido programas similares, pero llegaban a menos comunidades y además en el pasado también ha habido mucha irresponsabilidad, sobre todo en temas financieros, que han hecho que estos programas no tuvieran posibilidad de subsistir a los cambios de sexenio. Nosotras no somos iguales. Nos aseguraremos que el acceso a internet que estamos impulsando con Colired Internet Libre se mantenga con el paso del tiempo e incluso, insisto, que vaya creciendo y mejorando también en calidad. Con esto, avanzamos en la disminución de la brecha digital tan visible en nuestra entidad y dejamos claro que siempre será de nuestro interés el que las comunidades rurales y barrios de nuestro estado puedan avanzar a la par que las zonas urbanas de más progreso. En este proyecto de transformación no dejamos a nadie atrás, lo digo de corazón. Les decía al inicio del mensaje que representamos un gobierno que dialoga por convicción, porque esa es nuestra esencia, pero les decía también que lo hacemos de manera franca, porque franca soy. Hay algunos y algunas que han enfocado sus esfuerzos y energías mucho más en destruir que en construir, en ampliar las diferencias y no en avanzar en las coincidencias. Y les quiero ser muy sincera, les comprendo, su lógica casi no tiene falla, repito, casi no tiene falla. Entiendo que esas personas creen que si debilitan a este gobierno a la transformación, la gente quizás olvida lo que fueron, lo que hicieron, lo que nos heredaron, y desencantada de la transformación,
pueda optar por la regresión. Que si les logran convencer de que no hay grandeza en esta transformación, quizás se terminen conformando con la pequeñez que les ofrecieron en el pasado. Que si nos logran desprestigiar, la gente desilusionada o deje de participar, o algunos opten por el conocido, aunque ya sepan que es bastante malo. Pero les digo que su lógica casi no tiene falla. Porque la gente sí tiene memoria, porque se les puede confundir un día con su guerra sucia en redes, con los problemas que crean. Pero al final, las computadoras están ahí. Las mochilas, los útiles, los uniformes están ahí. El trabajo diario cercano a la gente está ahí. Las bases para el personal de salud están ahí. Las medicinas y materiales de curación, la rehabilitación de los centros de salud y todos los hospitales, las mastografías, hemodiálisis y exámenes de laboratorio gratuitos están ahí. Los puntos de acceso a internet libre están ahí. Los 16.5 kilómetros de la carretera transvolcánica, parada por más de 12 años y que no hubo compromiso firmado ante notario por un expresidente que alcanzara, esa carretera también está ahí. La gente puede entretenerse. La gente puede entretenerse con el pleito y sus mentiras en redes, pero al final siempre decidirá por la persona que le resuelve, que le ayuda, que le escucha y que le da la cara. Por cierto, hablando de sus mentiras, me sorprende la facilidad con la que mienten. Para muestra un botón, hace rato el diputado del PRI decía una cuartilla más y le quedaban más de 2.5, hasta en eso. A esa oposición política les digo, la gente ya les dijo no más y se los repetirá una y otra vez. La gente ya los probó, ya los juzgó y ya los desechó. Pero también les digo con claridad, son muy ruidosos, muy maquiavélicos, pero también muy poquitos. Al resto de la oposición, a las y los colegas políticas y políticos colimenses, servidores públicos de carrera de otras ideologías y filiaciones partidistas, que quieren el bien colectivo y trabajan por alcanzarlo, les digo fuerte y les digo claro, mi puerta está abierta, mi oído está atento, mi mano está y seguirá tendida. En los procesos electorales competiremos limpiamente los distintos proyectos políticos, pero en el gobierno, en el servicio público, tenemos que coordinarnos para construir una mejor sociedad, una sociedad más justa, una sociedad con mayores niveles de bienestar para las mayorías, no solo para unos cuantos. Para esos objetivos, les digo de nuevo, cuentan conmigo. Claro, tenemos que apretar el paso. Los retos son enormes. La tranquilidad de las familias colimenses es el principal de ellos. En ese reto, se hace evidente que la mezquindad política no funciona, que los problemas son comunes y que tenemos que sumar energías y visiones para darle solución. Asumimos nuestra responsabilidad y buscamos coordinación con todas y todos, con los que compartimos responsabilidades en esta materia y no claudicaremos en este empeño. Sabemos que más temprano que tarde, con el esfuerzo de todas y todos, recuperaremos la tranquilidad para nuestra Colima. La casa estaba mucho más sucia y endeble de lo que anticipábamos. Ha sido un año difícil, muy retador, pero en el que claramente hemos sentado las bases de un proyecto de transformación, que claramente hemos demostrado que hay quienes llegamos al gobierno para servir, no para servirnos, que se puede gobernar cerca, muy cerquita de la gente y de sus necesidades y anhelos. Hemos demostrado que no es una labor titánica la de levantarse del escritorio, abandonar la oficina y salir a campo, a darle la cara a la gente, a escuchar sus demandas y no solo escuchar, sino a actuar en consecuencia. ¿Tenemos que apretar el paso? Sí, lo tenemos claro. Tenemos que hacer ajustes en nuestra organización interna, tenemos que fortalecer y agilizar los programas que ya están funcionando como Colibecas, Colired, Operación Salud Colima o como Obras que Transforman. Pero con estos programas
y con un gobierno austero y cercano a la gente, la ruta está muy clara, el camino está trazado y coincide plenamente con los principios de la Cuarta Transformación. No mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Y así nos mantendremos durante nuestro segundo año y los que falten, siempre fieles a nuestras convicciones, a nuestros principios, trabajando con mucho empeño, con la mirada fija en nuestro fin último, que es ya no solo sembrar la semilla de la transformación, sino abonarla y cosechar sus frutos. No para crecer nuestro ego o para nuestro beneficio, sino para compartirlo con todas las y los colimenses, la única y verdadera razón de ser de este gobierno. Por eso agradezco a alcaldes y a diputados que han aportado para que la Cuarta Transformación sea una realidad en nuestro estado. A mi Julieta y a mi Rodrigo, que también aportan prestando a su mamá para que haga esta labor titánica. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada, se los digo de corazón. Con un gobierno que está al servicio del pueblo y que invierte los recursos públicos en el pueblo, así comienza la transformación de nuestra Colima. Muchas gracias a todas y todos los que el día de hoy y día a día, con su arduo trabajo, contribuyen a esta transformación. Muchas gracias, gobernadora, por su clara y franca exposición a este honorable Congreso sobre el estado que guarda la Administración Pública Estatal en su primer año de gobierno. Como siguiente punto del orden del día, como presidenta de este honorable Congreso del Estado, me permitiré emitir un mensaje. Te dan sencillo, mas te exigen doble. Sangras ante la ley cada conquista, en la maternidad sustancia noble. Gigante siempre, aunque el dolor embista. Por fuera suave, muy adentro roble, pero te hacen a golpes feminista. Griselda Álvarez. La suscrita en mi carácter de presidenta de la mesa directiva de este honorable Congreso del Estado, le doy la más cordial y fraterna bienvenida a esta, la Casa del Pueblo, a la maestra Indira Vizcaíno Silva, gobernadora constitucional del Estado de Colima. Muchas gracias, gobernadora. De igual manera, le doy la más calurosa y respetuosa bienvenida al almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina del Gobierno de México. Almirante, nos honra con su presencia, Colima es su casa. Asimismo, saludo al magistrado Juan Carlos Montes y Montes, presidente del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado. Saludo con respeto a mis compañeros secretarios de la mesa directiva, así como a cada una y uno de los legisladores de las diversas fuerzas políticas que integramos esta legislatura. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes, quienes nos distinguen con su presencia en esta sesión solemne. Gobernadora. Hoy, a poco más de un año de haber asumido usted el reto de lograr que la transformación social y política se arraigue también en nuestra entidad, maestra Indira Vizcaíno Silva, se le recibe con reconocimiento en esta 60ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Colima, por quienes tenemos el honor y la obligación de representar y ser la voz del pueblo de Colima. Decenas de miles de colimenses votamos para elegirla como gobernadora constitucional del Estado
y entregarle la responsabilidad de conducir así la alternancia y la transformación de Colima. Sabemos que es usted la gobernadora más joven que ha habido en toda la historia de nuestro país. Cuenta con una sólida trayectoria profesional y de trabajo en el servicio público. Es abogada de profesión, con un posgrado en materia de derechos humanos. Ha sido diputada federal 2 veces. Ha tenido responsabilidades importantes en los 3 órdenes de gobierno y, sobre todo, tiene un evidente compromiso social, proveniente de su militancia en la izquierda y de su participación en la lucha por las causas sociales y por la transformación. Con apenas 1 año de haber asumido su encargo como gobernadora, podemos ya identificar su capacidad de gestión ante el Gobierno de México, que avanza para consolidar la cuarta transformación en nuestra Colima. Un claro ejemplo de ello es haber hecho realidad, como usted ya lo mencionó, un sueño y una necesidad evidente para miles de usuarios que a diario transitan por la carretera Manzanillo-Guadalajara. La conclusión de esta obra, que estuvo trabada y desatendida por tantos años, con miles de millones de pesos enterrados sin dar servicio, por fin ha sido concluida gracias a la buena coordinación con el gobierno federal. Con la reciente inauguración de este nuevo tramo carretero, hace apenas unos días, se brindará no solo mayor eficiencia y rapidez en el transporte, sino que también aumenta la seguridad y garantiza condiciones para que continúe creciendo el movimiento portuario y el flujo de turistas, apoyando así la economía de miles de familias de nuestro estado. Que esté ya en funcionamiento es de celebrarse. Reconocemos también las dificultades que implica el administrar un gobierno que heredó una grave crisis financiera. Todos recordamos, aunque quisiéramos olvidar, la angustia que sufrieron las y los maestros y trabajadores del gobierno, así como sus familias al no recibir sus quincenas. Esta fue su prioridad desde antes de iniciar su gestión, devolverle la paz y tranquilidad de recibir su pago. Con usted, eso ha quedado atrás. No podemos omitir que hay retos que se han agravado en el transcurso de los años en la entidad, que los problemas en materia de seguridad que le está tocando enfrentar son de una dimensión nunca antes vista en Colima. Queremos que tenga presente que no está sola. Es claro que ha logrado el respaldo fehaciente del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y de su gabinete, para articular estrategias y cada uno y una en el ámbito de sus competencias, redoblar esfuerzos en materia de seguridad. Poco a poco recuperaremos la paz y la tranquilidad en Colima, estoy segura. Es una tarea que requiere la suma de esfuerzos de todas y todos. Decía Griselda Álvarez, refiriéndose a las críticas malintencionadas y a los golpes bajos de la política, que mientras más alto se llega, los codazos son más rudos. Sepa, gobernadora, que en el tema de seguridad, pero también frente a las críticas sin fundamento, aunque usted ha mostrado resiliencia y oficio político, le reitero, usted no está sola. Reconocemos que su gobierno ha sido sensible y cercano a la gente. La sociedad colimense lo sabe, no solo en ocasión de fenómenos naturales, como lo mencionó, como el sismo del septiembre pasado, sino a través precisamente de una política social permanente y cumpliendo sus compromisos de campaña en materia de salud, de educación, de bienestar. Ha iniciado ya la implementación del programa IMSS-Bienestar, que garantizará mejor atención a las y los usuarios y abasto de medicamentos en materia educativa también. Destaca el programa de las colibecas en todo el territorio del estado, beneficiando así a miles de estudiantes con sus uniformes y útiles escolares de preescolar y primaria y con computadoras, laptops para estudiantes de secundaria. De ese enorme tamaño es la importancia del compromiso que muestra usted con las niñas y niños colimenses. Habrá mucho más que decir, le recibimos su informe, cumple así con el mandato constitucional.
Procederemos a analizarlo en el seno del Congreso y de sus respectivas comisiones, y se citará a secretarias y o secretarios de su gabinete para la glosa correspondiente. Quiero solamente destacar que su presencia en el seno de este Congreso del Estado reafirma el respeto y la colaboración que ha existido entre los poderes legislativo y ejecutivo. Su compromiso con la sociedad por la transformación de nuestra Colima se refleja en la remisión de diversas iniciativas a las que hemos dado su debido trámite legislativo. El diálogo ha sido permanente, nos ha recibido y ha acudido en diversas ocasiones con las diputadas y diputados de esta legislatura, a conferencias, sesiones solemnes, a un par de nuestras sesiones itinerantes en los municipios, a reuniones de trabajo con las diferentes fuerzas políticas que integramos este Congreso y recientemente para dialogar sobre la iniciativa de reforma constitucional en materia de seguridad pública. Y por supuesto hoy a entregar personalmente su informe. En resumen, ha habido una interacción constante entre ambos poderes y se han atendido temas en materia de gobernanza, economía, salud y política social. Hacemos votos para que esta colaboración institucional y entendimiento político se consolide y brinde resultados fructíferos a las familias de Colima, a quienes nos debemos cada una y cada uno de quienes nos encontramos aquí. El propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho explícitamente que si la transformación fuera sencilla, bastaría un sexenio para lograr sus objetivos, pero no es así. Deberá seguirse trabajando arduamente para consolidar todos los derechos conquistados, para no dar ni un paso atrás en la profundización de la democracia. Aquí en Colima, la transformación lleva un año solamente, pero ya atisbamos que pueden continuar muchos avances y progreso. Reconocemos su esfuerzo, gobernadora, las dificultades que ha debido enfrentar, la valentía que le caracteriza. Le reconocemos los logros que en poco tiempo y en un contexto adverso ha alcanzado ya con ímpetu y constancia. Coadyuvaremos a la concreción de mejores condiciones y respaldaremos como poder legislativo todo aquello que implique un mejoramiento de la vida para las y los colimenses. Le deseamos que triunfe, porque será un triunfo de todas y todos los colimenses. Muchas gracias. Para continuar con el orden del día, se cita a ustedes, compañeras y compañeros diputados, a la sesión ordinaria que tendrá verificativo el día martes 29 de noviembre del presente año, a partir de las 10 horas. Antes de concluir la presente sesión, solicito a las diputadas y diputados integrantes de las comisiones de cortesía que una vez clausurada la misma, acompañen al exterior del recinto a la maestra Indira Vizcaíno Silva, gobernadora constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima, al almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina, quien nos acompañó en representación del Gobierno de México, y al magistrado Juan Carlos Montes y Montes, que nos acompañó como representante del Poder Judicial del Estado, a quienes les agradecemos su presencia en este acto. Asimismo, agradezco la presencia de las invitadas e invitados especiales que nos acompañaron en esta sesión solemne. Finalmente, agotados los puntos del orden del día, solicito a las y los presentes ponerse de pie para proceder a la clausura de esta sesión solemne. Asimismo, les pido respetuosamente que al finalizar la sesión sean tan amables de permanecer en el recinto para la toma de la fotografía oficial del evento.
Hoy, 23 de noviembre del año 2022, siendo las 16 horas con 5 minutos, a nombre de la 60ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Colima, declaro clausurada esta sesión solemne. Se levanta la sesión. Por su asistencia, muchas gracias.